Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. El hijo de estos vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola Héctor, te voy a contar mi situación de actividad paranormal. A mí una vuelta me pasó, yo vivía acá en el barrio Villanueva Moreno y no había fumado. Me agarro, bueno, pum, agarro, termino fumada, yo vivía solo. En la misma casa que hoy en día sigo viviendo. Me agarro, me acuesto, me acuesto a dormir, yo tenía un perro que era mi compañero. Pum, lo meto dentro de mi casa, cierro la puerta y me acuesto. El perro se queda ahí acostado. A eso de las 3 de la mañana siento que alguien me agarra de los pies y me estira los pies. Yo me levanto así asustado. Me levanto y el perro me hace corte roncando, ¿viste? Mira, así para todos lados, no vi nada, me agarro, me doy vuelta, me tapo la cabeza, pum, seguí durmiendo. Y esa fue la única vez que me pasó y hasta ahora, gracias a Dios, nunca me pasó más nada. Y esa es mi historia de actividad paranormal. Hola Héctor, equipo. Bueno, soy Morena, tengo 16 años y la historia va así. Cuando yo tenía 5 o 4 años, me levanté a las 6 de la madrugada para ir al baño y de mi pieza al baño hay un pasillo cortito, que por ese pasillo está la entrada al comedor y más atrás del comedor hay una pieza. La puerta de esa pieza está abierta en par y a mí se me da por mirar. Cuando miro, veo una sombra grande, alargada, que llegaba, o sea, entraba por completo en el marco, pero estaba con la mitad del cuerpo hacia afuera y no le veía las piernas, estaba atrás de la pared, pero con una mano sostenía el borde del marco y con la otra estiraba como para agarrarme a mí, y lo único que se veía era una sombra completamente negra que se distinguía una cabeza grande, redonda, las manos con los dedos muy largos y unos ojos grandes del tamaño de dos pelotas de tenis amarillo que brillaban con intensidad. Y yo me quedé estática viendo eso, tratando de comprender qué era. Entonces en un momento mi cerebro, mi cabeza hace clic y lo primero que hice, mi reacción fue abrir rápido la puerta del baño y meterme y encerrarme ahí y empezar a gritar, despertando a mi mamá y a mi abuela, que ellas estaban dormidas. Entonces cuando me escuchan van a ver qué me pasa y les grito, me sacan del baño y les digo, en la pieza que está cruzando el comedor hay una sombra que me quería agarrar, hay una sombra, decía ella. Y me dicen, ahí no hay nada, está vacía la puerta y en la pieza no hay nada. Y cuando miro no había nadie, estaba vacío. Desde ahí tengo pavor de entrar a esa pieza sin la luz prendida, no puedo, me da mucho nervio. Y bueno, esa es la historia. Wow.
Buenas noches, Noche Paranormal. Lo que quiero contar es dos experiencias vividas respecto a los ovnis. Una es cuando yo tenía 9 años, que fue en el año 88. Ocurrió en el Bosquecillo, que es un barrio privado de casas quintas allá por Espedacini. Estábamos jugando con mis amigos y me acuerdo con uno que miramos al cielo y vimos como si fuera un disco a plena luz del día, eran las 3 de la tarde, sobrevolando. Y yo me acuerdo que me quedé mirándolo, mi amigo no le dio mucha pelota, yo sí me quedé mirándolo, y era muy extraño la forma de volar. Es como que saltaba en el aire y se quedaba suspendido, pero a la vez saltando en el aire. No recuerdo, habrán sido 5 minutos más o menos. Lo que sí me acuerdo fue que en un momento se quedó quieto, como si fuera pausado, parecía como que todo se había quedado quieto, y de golpe salió para la izquierda volando y a una velocidad de que desapareció. Es una estela y desapareció. Y otra fue cuando tenía 18 años, en el año 1997, vivía en Merlo, en el barrio Cascallares, en un atardecer primaveral, eran como las 6:30, 7 de la tarde. Fui al fondo, que había un campo donde vivía, y atrás de una arboleda, había una arboleda, y a la par de una arboleda vi como si fuera una bola de fuego. Una bola de fuego que, digo, paralelo a la arboleda, iba muy lento, y era una bola de fuego que largaba una cola, y eso duró varios minutos, fueron como 10 minutos. Lo que recuerdo que al ver esa bola de fuego era como si tuviera, me produciera tranquilidad, una paz, serenidad, y se movía muy lento, muy lento, muy lento, hasta que desapareció detrás de la arboleda. Bueno, esas fueron mis dos historias vividas con ovnis. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Hola Héctor, el programa está re bueno. Soy Daniel, estoy trabajando de seguridad. Estoy camino a Navarro. Lo que nos pasa a nosotros en el campo son muchas historias. Por ejemplo, le pasó a uno de mis compañeros que apareció la luz mala cerca de él. Nuestro objetivo siempre es que esté todo tranquilo, pero no siempre se puede lograr. Les mando un beso y un abrazo a todos mis compañeros. Hola Paranormal, bueno, te quería contar mi historia con el bombero. Yo tengo a mi mamá y a mi tía, que son hijas de una pareja paraguaya, y bueno, siempre creyeron muchísimo en todo eso, y con mi hermano, para molestarlas, invocábamos al bombero y ellas se desesperaban, hasta que bueno, mi hermano en un futuro se fue a vivir solo y yo seguía con el chiste, y en la cena enfrente de mi mamá y de mi tía empecé a gritar: manifiéstate bombero, manifiéstate, y ellas asustadas por todas las historias que les había contado su papá. Y bueno, pasa el tiempo y yo me voy a mi cuarto a dormir y empiezo a escuchar un silbido en la planta alta. Entonces abro la puerta y yo era el único. Pregunto por mi mamá, por mi otro hermano, no había nadie. Cierro la puerta, sigo escuchando el silbido cada vez más cerca. Seguí abriendo la puerta, bajo, estaban todos abajo haciendo la sobremesa, hasta que, bueno, vuelvo a mi cuarto y sigo escuchando el silbido cada vez más cerca, hasta que en un momento me empezó a aturdir, lo sentía al lado de mi oreja, aturdir, me desesperé, empecé a gritar, bajé corriendo a ver si alguien me estaba haciendo un chiste y me tuvieron que tranquilizar entre todos. Fue un momento bastante duro, pero bueno, hoy lo recuerdo con risa. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, soy Santiago, vigilador de los cardales. Quiero contarles mi experiencia paranormal. Una noche tranquila, sin ninguna novedad. Estaba de recorrida cuando de repente veo una mujer que cruza por el perímetro. Le doy la voz en alto, me mira y desaparece. Hasta hoy, nadie me creyó. Las cámaras del perímetro solo ven que yo hablaba solo como un loco. Pero esa situación realmente la viví.
Saludos, el programa está de 10. Hola Héctor, buenas noches, me llamo Florencia. Hablando de pomperitos, escuchando la Maglietti, yo tengo 30, alrededor de los 7 años, en la casa de mi mamá, yo me levanto a la madrugada y veo en la puerta, tenía la mitad para arriba de vidrio y tenía una cortina y era de color naranja. Me acuerdo despertarme a la madrugada y ver, en ese tiempo nosotros le decíamos pomperitos, sería un duende, no sé, un pomperito en el medio de la cortina de la puerta flotando. No lo vi porque lo miro y daba toda la claridad, o sea, de la noche, ¿no? Por la cortina penitas, por la luz de afuera, y a él se lo veía todo oscuro. Lo único que atiné es taparme todo con la sábana, la cabeza, y cuando tardé en dormirme y cuando me levanté, bueno, ya no estaba y después no lo vi nunca más. Pero me acuerdo que le decíamos pomperito, tal cual. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Eddie de Pilar. Bueno, te paso a contar mi historia. Resulta que hace como más o menos cuando tenía 10 años, mi tía, que era mi madrina, descubrió que el marido le engañaba. Ella, al enterarse de ese suceso, decide envenenarse con insecticida para matar el pasto. Tuvo una muerte lenta, dolorosa. Las últimas 2 semanas, cuando el médico decide que ya no daba más, la deciden traer a casa. Yo dormía en una pieza con la cual compartía con mis tíos, los cuales ellos habían empezado la universidad, así que directamente dormía solo. Mi tía me acompañó durante esas 2 últimas semanas. Recuerdo muy bien que una noche me levanto para ir al baño. Cuando vuelvo del baño, quiero entrar a mi pieza, faltando 5 o 6 pasos para entrar. Veo que de la nada, un reflejo, una sombra negra, entra a la pieza. Yo a esa edad era tan inocente que no sabía qué era, directamente pensé que era mi reflejo. Entro a la pieza, yo tenía una cama de 2 plazas y media y tenía un acolchado que era pesado. Recuerdo que me gustaba tenderlo que quede bien prolijo y a mí me gustaba dormir contra la pared. Me gustaba sentir el frío de la pared. Cuando ya iba a cerrar los ojos para dormir, siento que de la nada se levanta el acolchado y siento el frío entrando por todo mi cuerpo. Siento un chillido en la cama, como que si alguien se acostó al lado mío. Directamente no supe si era mi tía, si era otra persona, si era algún ente, pero cerré los ojos y en voz alta dije: buenas noches, tía. Y desde ese momento no me pasó más nada. Gracias, Héctor. Muy buena la radio. Siempre los escucho al volver del trabajo. Héctor, ¿cómo estás? Enganchando con el tema de Maglietti, con historias del campo. Yo tengo una que en General Belgrano, acá en la provincia de Buenos Aires, mi amigo tiene una casa quinta desde hace muchos años. Y cuando éramos chicos, yo tengo 43, estoy hablando, yo tendría 8, 9, tendríamos 8, 9. Había una señora que le decían la loca en el pueblo, digamos. Y siempre la molestaban. La molestábamos, ¿viste? Siempre pasábamos por la casa y le tirábamos piedras, cosas que se hacía uno de boludo, ¿no? Y la señora salía y te insultaba, te gritaba. La señora tenía un aspecto muy... se vestía de negro, ella es muy pálida y tenía muchos perros Doberman, un montón de perros, más de 5 o 6. Y una vez pasamos a la tarde y la molestamos y sale la señora, la loca como le decíamos nosotros, y nos dice: déjenme de molestar, ya van a ver, ya van a ver. Y nos fuimos corriendo, nos reíamos. Ese día a la noche nos sentamos a cenar y viste que antes usaban esas cortinitas de tela que tenían esas tiritas de plástico de colores que se usaba muy de los 80. Era verano, estaba la puerta abierta, pero estaba esa cortina ahí. En un momento estábamos hablando en la mesa de que habíamos ido a molestar. Lo contamos como un logro. Que habíamos ido a molestar a la loca y que salió a insultarnos y jaja, nos reíamos. Cuando terminamos de
contar eso, desde la puerta donde estaba la cortina que yo te dije, sentimos un gruñido que para ser de un perro era muy grande el gruñido. Se notaba que la caja torácica, digamos, de lo que nos gruñó, no tenía el tamaño de un perro, como que era muy grande. Existe un... Y dejamos de comer y nos miramos todos callados, ¿viste? Y mi amigo tenía un perro, un bretón español, que es un perro que es para cazar, que cuando veía un bicho, un animal o lo que sea, un pájaro, un gato, se le activaba el instinto del cazador y salía corriendo hacia el animal. En este caso, se puso a ladrar, se quedó ahí y no se acercó a la puerta. Bueno, mi amigo se asustó, empezó a llorar, el padre agarró la escopeta, salió a la puerta y no había nada. Miró para todos lados, miró para afuera, entró y dijo, no quiero que molesten nunca más a esa señora. Y ahí terminó la charla y nunca más nos molestamos. Para mí es el día de hoy que esa señora, con la amenaza que nos dijo, ya van a ver, nos mandó algo justamente para decirnos, no me molesten más porque la próxima por ahí es peor. Así que esa es mi historia. Te mando un abrazo grande, te escucho desde hace muchos años, Héctor. 11-2784-1073. Hola chicos, soy Giselle, tengo 13 años. Cuando tenía 12 mi hermano se quedó en mi casa. Se fue a escuchar música y dijo, llámame cuando esté lista la pava. Yo le dije, bueno, al rato lo llamo para hacer mate. Él me queda mirando. Le dije, ¿vas a tomar mate o café? Viene con un paquete de masitas y me dijo, ¿por qué no me llamaste a tiempo? Yo me quedé helada, porque yo había sentido que él me respondió, pero él jura hasta hoy que nunca le avisé. Te mando un beso, Héctor. Otro para la monita de tu equipo. Son geniales. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Eloy, yo te escucho hace rato, es la primera vez que me animo a mandar así un mensajito a la radio. La verdad que lo escucho toda la noche y sea un crack. Una historia con respecto a lo que me pasó, con respecto a lo del pampero y cosas del campo. Yo estuve en un agropecuario todo un año, colectivo, y por haber jugando a la pelota así con un par de compañeros ahí del colegio, porque en el era, o sea, había pensión. Yo me quedaba toda la semana jugando así, después de terminar las horas de escolares, corte, me íbamos fuera a la pelota, todo, viste, había cancha, bueno, andábamos fuera de la pelota y bueno, medio que oscureció y cuando estábamos volviendo para el lado de las habitaciones, porque las calles adentro del colegio eran 25 hectáreas el colegio, ¿viste? O sea, queríamos, había de todo, había chancho, vaca, abeja, de todo, ¿viste? Todo lo que te puedas imaginar, el campo dentro de todo. Pero bueno, viste, estaban, las calles eran de tierra dentro del colegio. Había así unos gansos, viste, y estaban re tranquilos los gansos así, medio cruzando la calle de tierra, del lado de la cancha al frente, viste, ponerle había, porque había más pasto, imagínate, no había pasto de sobra. De repente los gansos así se empezaron a correr y nosotros porque miramos, porque era oscuro, así un ruido de repente en el medio del campo, todo rojo, oscuridad pleno, solamente los faros prendidos ahí, que había cada 150 metros, ponele. Justo estaba encima, justo, ¿no? Corte, estaba cerca un faro, o sea, no tan cerca, pero estaban ahí cerca un faro y corte se veía, viste, los gansos, y de repente así se escucha el ruido y salen corriendo así, miramos todos y un tipo, un duendecito, una persona chiquitita así con un gorrito rojo, me acuerdo, pero patente, éramos cuatro, salió corriendo y nos quedamos mirando así, se metió entre los pastos así y se perdió. Nosotros empezamos a correr porque era, no sé, nos quedamos medio asustados, pero nada, eso, nada, los escucho, los rebanco y gracias. 11-27-84-1073. Hola Héctor, ¿cómo están? No sé describir, pero al escuchar el pibe de la mujer de blanco me hizo recordar la historia cuando vivía en Padua. Una casa con muchas entidades. A los 19 años, durmiendo con una amiga, tiramos los colchones al piso porque hacía mucho calor. Teníamos que levantarnos muy temprano. La acompañaba al médico porque tenía lupus. Al amanecer escuché mi nombre. Veo una mujer morocha, pelo ondulado largo, con un camisón blanco, llamándome Marcos. Marcos. Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
cuando me levanto, desapareció. Miro al costado, mi amiga estaba pálida. Le digo, ¿viste lo mismo que yo? Sí, me dice. Había una mujer llamándote. De esta historia pasaron 20 años y parece como si fuera ayer. Gracias por la compañía. Las 9 de la noche con 24 minutos en la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Abrimos el programa como a vos te gusta, una historia atrás de otra. Es lo que más me dicen en redes sociales. Es lo que más me escriben en redes sociales. Todo el tiempo me dicen, Héctor, queremos más historias. Héctor, queremos más historias de oyentes. Héctor, nos encanta escuchar a la gente. Acá estoy, acá estamos, cumpliendo con su pedido. El programa lo abren ustedes. La noche paranormal la abrís vos, con tus historias, con tus relatos, con tus experiencias, con tus vivencias. Este programa realmente es tu programa. Este programa de radio verdaderamente lo haces vos. Para nada es una pose, una frase hecha, una demagogia. Posta, el programa sos vos. Por eso abrimos con historias, con una historia atrás de otra. Estamos en vivo a las 9 con 25 minutos de este lunes 26 de junio del año 2023. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, este es tu ritual. La noche paranormal. En la semana en la que comenzamos el nuevo día, de domingo a jueves. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a escuchar hoy, lunes, que nos vamos a escuchar mañana martes, pasado miércoles, luego estaremos al aire el jueves, pero el viernes no. El viernes no vamos a estar más al aire. El sábado está la Barbie, pero el domingo estamos nosotros. Desde este domingo 2 de julio, el nuevo horario de la noche paranormal. ¿Tenés la promo, Mauro? Presten atención, grábenselo, escríbanlo en papelitos, en la agenda de papel, en el teléfono, pónganse la alarma. Desde este domingo que viene, desde el domingo 2 de julio, la noche paranormal de domingo a jueves. A tus domingos les estaba faltando algo. Les faltaba una dosis paranormal. La noche paranormal. Ahora, de domingos a jueves, nueva temporada. Las historias que siempre querés escuchar. La noche paranormal. Desde el 2 de julio, de domingos a jueves, a las 21, Héctor Rossi está en 101.5. La Pop. Bravo, gracias. Gracias a Iván Velasco, el coordinador de la radio. Gracias a Sebastián Pedrón, a Persia, a Fábregas, toda la banda que se copó con la propuesta de domingo a jueves. Ahora vamos de domingo a jueves, ¿ok? Te voy a taladrar el cerebro. Hoy estamos. Mañana estamos. Pasado miércoles estamos. El jueves estamos. El viernes no hay paranormal. ¡Apa! Pero hay Pop, obvio, va a haber un programa nuevo. Ya le vamos a contar. El sábado, la Barbie con Pampito. Como siempre. El domingo, nosotros. Noche paranormal. A las 9 de la noche en vivo acá en los estudios de La Pop. Pero además, Héctor Rossi. Gracias, Fabián. Pero además me confirmó la radio que este domingo 2 de julio, por ser el primer episodio de domingo, vamos a activar las cámaras del estudio de Pop Radio. Ah. Sí, como tiene que ser, loco. El domingo con cámaras hacemos el programa. ¿Qué quiere decir esto? Vayan agendándose el domingo 2 de julio, además de escuchar La Noche Paranormal, verla en la tele. Busca el canal de YouTube de Pop, Pop Radio 101.5, y nos vas a poder ver con las cámaras del estudio de La Pop, porque además viene Antonio Las Heras en vivo el domingo, porque trae el tablero Ouija, porque vamos a hablar de todo. No vamos a hacer una sesión, ¿eh? No se asusten. Los inspectores paranormales con la Spirit Box en vivo, eso sí vamos a tratar de interactuar. Y un par de sorpresas más que no les quiero contar. El domingo 2 de julio, este domingo, la nueva temporada, la noche paranormal de domingo a jueves. Ponemos de nuevo el avance, por favor. Presten atención, escucha. A tus domingos les estaba faltando algo. Les faltaba una dosis paranormal. La noche paranormal. Ahora, de domingos a jueves, nueva temporada.
Las historias que siempre querés escuchar. La Noche Paranormal. Desde el 2 de julio, de domingos a jueves, a las 21, Héctor Rossi está en 101.5. La Pop. Gracias, los espero el domingo, los esperamos el domingo, pero ahora estamos abriendo la noche del lunes para hablar en vivo el directo de La Pop. 011-4535-4204. 011-4535-4204. Llámame en vivo. Abrimos el WhatsApp paranormal. 11-2784-1073. 11-2784-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-2784-1073. Tómate un par de minutos, graba tu historia paranormal en audio y envíamela al 11-2784-1073. Pero también podés escribir tu historia. Escribila y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. ¿Tu historia es más extensa? ¿Querés que tu historia sea historia paranormal central? Escribila por mail trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram en @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Sumate al vivo ahora. Empezá a seguirme en Instagram @HéctorLocutorOK. Una vez que me seguís, mandame un mensaje privado. Contame desde dónde nos escuchás. Una vez que me seguís, arriba de mí, al lado de mi nombre, hay una campanita en Instagram. Tocá esa campana, deslizá para la derecha y activá todas las notificaciones para no perderte de nada. Todo en Instagram, @HéctorLocutorOK. Está Juan en vivo por teléfono. Hola Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, yo soy camionero, soy de General Rodríguez. Uh-huh. Y como este, más o menos como le contaba hoy, entre Olavarría y la rotonda La Piedra, la ruta 51, yendo para Bahía Blanca, a la noche, bueno, iba manejando como tipo 9, 10 de la noche, y vi como una pulgadera que se levantó así en la ruta, adelante mío de un equipo, un camión. Y vi como algo que, pero muy rápido, que cruzó de banquina a banquina, o sea, de izquierda a derecha. Y cuando me acerco hacia el paso del camión, llego al lugar este donde había pasado eso, que fueron unos pocos metros, veo una silueta hacia la banquina del lado derecho. Sí. La cabeza no alcancé a verle, pero para mí me atrevo a decir que era algo, una especie de demonio o algo por el estilo. Perdóname, ¿al costado de la ruta lo viste eso? En la banquina, sí. En la banquina, pero ¿estaba parado esa entidad, lo que fuese que viste? ¿Estaba parada? Sí, sí, estaba parado, sí. Era, la piel era un color así marrón oscuro, ¿no? O sea, no tenía miembro, no tenía nada. Se veía la piel así, yo por lo que alcancé a ver, el cagazo que tenía, obviamente. Y lo quise alcanzar al camión que iba adelante, al equipo que iba adelante, nunca, apenas vio pasó eso, aceleró que no lo pudo alcanzar más. Yo claro. Lo quise alcanzar a él y no lo pudo alcanzar. Claro, claro, claro. Oíme, vos, por como me lo estás contando, por como nos lo estás contando, sentiste que fue algo negativo. Sí, ni hablar. Sí, porque, ni hablar, viste, Juan, y le digo a la gente que está del otro lado, muchos camioneros, colegas tuyos, choferes de micro, ven figuras al costado de la ruta, pero muchas veces son espíritus errantes, almas de personas que murieron, pero no te genera algo negativo. A vos sí te generó algo negativo. Yo no lo creí hasta que, bueno, hasta lo que le pasó, porque yo he escuchado muchas historias. Claro. Y cuando apenas agarré señal, la llamé por teléfono a mi señora, se me caían las lágrimas, lloraba. Claro. No sé si de miedo o no sé de qué, pero bueno. Y le conté lo que había pasado y la verdad que fue terrible. Gracias, loco, por contarlo acá en el aire también. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. 9:32 en vivo. 4-535-4204. Romina La Mona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. ¿Cómo les va? Buenas noches, paranormales. Nuevamente estamos acá, como siempre, para traerles todas las novedades desde la Argentina y desde otras partes del mundo. Nuevos videos que son sensación. Sonó la alarma de su negocio, revisó las cámaras
y vio el espectro de una persona fallecida. Tiene que ver con una persona que había fallecido hace 10 años atrás, que formaba parte de este negocio, y aparentemente cada tanto, en las noches frías, cada 13 aparece el fantasma de un viejo integrante de esta industria que formaba parte de este equipo. Dicen que él enfermó, que él siempre quiso pertenecer a este negocio, que no se quería despedir, y dicen que cada 13 a la noche, después de las 12:30, no lo pueden ver las personas, no pueden percibir la mayoría la presencia. Pero como saltan las alarmas, revisaron las cámaras del local y efectivamente aparece una sombra. Pero no viene a robar ni nada, viene a proteger el lugar y viene a decir: yo sigo acá presente. Ánimas que no se quieren ir del espacio donde tal vez fueron muy felices, o tal vez vuelven porque no encontraron un espacio de paz al momento de su partida. ¿Te resuena esta historia? ¿Te pasó en algún momento de sentir la presencia que no lo ves, pero pensás, es un familiar, es un ser querido, es un compañero de trabajo? Contá tu historia a través de nuestro WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 9:35. La terrorífica experiencia paranormal que vivió el actor Segundo Cernadas en una casa embrujada. ¿Lo recuerdan a Segundo Cernadas, este actor y modelo argentino? Tuvo y tiene una gran trayectoria en tele, en cine, en teatro. Estuvo en muchas novelas, series, protagonista. Recorrió el mundo, trabajó en Miami, México, Perú. Estuvo hace poco dando una entrevista al diario Infobae y dio algunos textuales que dicen, por ejemplo: no soy mucho de creer en fantasmas, pero hice una serie en un lugar donde creen mucho en los espíritus y la verdad pasaban cosas raras. Me empecé a sentir incómodo. Sentía presencias, sentía que las cosas se movían y tenía sueños que otros tenían y tuvo que hacer una limpieza, dice. Empecé a notar movimientos de objetos, presencias claras como en las películas. De repente me estaba bañando y sentía que detrás de la cortina de la ducha había alguien. Yo no creía en esas cosas, pero me pasaban y tuve que resolverlo. ¿Quieren escuchar en primera persona al actor Segundo Cernadas contando sus experiencias paranormales? Al primer mes estuve conviviendo con mi novia. Después cuando... Que era Yanela, ¿no? Exacto. Yanela. Cuando Yanela se va, me dice: ¿por qué no pones unos vasos abajo de la cama? Hay una energía rara en esta casa, siento movimientos raros. Se vuelve a Buenos Aires ese y yo ya la primera noche empiezo a sentir cosas raras. Cosas rarísimas. Pero esto se empezó a empeorar. Al otro día la llamo, hablo por teléfono y le digo: mira, me está pasando algo rarísimo. Y me dice: ¿a qué ves dos personas? Como si fuera un hombre y una mujer que se están peleando arriba tuyo. Era exactamente con lo que yo soñaba y lo que veía arriba mío. Y empecé a sentir presencias en la casa. O sea, yo me estaba... La típica película, yo me estaba bañando y sentía que atrás de la cortina había alguien y abría la cortina rápido. Sentía que me perseguían, que me daba vuelta y había gente atrás mío, que movimientos en la casa, que se caían cosas, que se movían. Ya la cosa se ponía más picante. Llegó un momento, para hacerte la corta, que yo ya no podía dormir. No dormía. Me ponía a rezar a la noche, o sea, me daba miedo, o sea, sentía miedo. Bueno, ¿te pasó algo similar? Me llamó mucho la atención el relato de Segundo, porque vuelve a poner en el centro de la escena paranormal un concepto del fenómeno paranormal que no pasa de moda. Aparentemente podría sonar vintage hablar de casas embrujadas. Todos los que tenemos más de 30, 40 años recordamos decenas de películas de la década del 80 donde las casas estaban embrujadas. De hecho, no me acuerdo el nombre de la peli, ayúdenme ustedes. Hay una portada de película, yo soy bastante retro en este sentido. Me gusta mucho recordar, en lugar de decir flyer, te voy a decir el afiche de la película ochentosa, que, insisto, no recuerdo el nombre, a ver si me ayudan ustedes, donde se veía una casa
embrujada, una nube, y en la nube terrorífica como un rostro demoníaco. Hay muchas películas de los 80 ambientadas en casas embrujadas. Bueno, Segundos Hernadas vuelve a contarnos una historia de casa embrujada. Y a mí me llamó la atención, y lo quise compartir con vos, para preguntarte si aún hoy, año 2023, mitad de 2023, seguís viviendo eventos... La Hora del Espanto se llamaba, tenés razón. Seguís viviendo eventos paranormales en casas embrujadas. ¿Viviste en alguna casa embrujada? ¿O departamento embrujado? ¿Te fuiste de excursión a algún lugar y hubo que pegar la vuelta? ¿O todos los que estaban ahí se sentían mal? Hablemos de casas embrujadas. ¿Cómo son las casas embrujadas en la vida real? Porque no son como en las películas. Algunos eventos son similares a los que el cine refleja, dramatiza, ficciona, pero en general no. Pasan cosas mucho peores. En las casas embrujadas reales, la gente se termina peleando, hay violencia, se rompen los electrodomésticos, se mueren las mascotas, se mueren las plantas, se pudre la comida en la heladera. Hay gente que se queda electrocutada, o sea, pasan un montón de cosas horribles. Porque, como decía, las casas embrujadas, literal, amigos y amigas, no son producto de la ficción o del argumento de una película hollywoodense. Las casas embrujadas existen, casas encantadas, casas infectadas, llámalas como quieras. Incluso hay que limpiarlas, hay mucha gente que tiene que limpiarlas. Real, les digo. Me gustaría escuchar historias. El WhatsApp 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Punto y aparte. Con esta decisión que yo tomé de bajarme de intrusos, este viernes va a ser el último programa al que voy, porque no me dan los horarios y porque voy a enfocarme en este programa, La Noche Paranormal, y en mi otro programa, Trasnoche 26. Ustedes saben que yo trabajo hasta muy tarde. Bueno, todo no se puede, le cambian el horario, ya lo expliqué. Me llamaron de un montón de medios. Les quiero agradecer. Superó la autopercepción que yo tenía de mi trabajo profesional, ¿eh? O sea, como persona yo soy siempre el mismo. Pero profesionalmente uno va, si se quiere, estando en distintos lugares a medida que la carrera avanza. Yo sabía que me querían mucho, sabía también que iba a ser un misil bajarme del programa, sabía que la gente iba a pedir por mí que me quedara. Lo que no sabía era del afecto de los colegas. Entre toda la gente que me llamó, me hizo una nota espectacular, desde lo hermosa, por la calidez que tuvo al entrevistarme, por las preguntas que me hizo, porque terminé contestando cosas que no pensé hablar en esa entrevista, que creí que iba a ser solo laboral, pero ella tiene primero una experiencia impresionante y después una manera, una forma, una calidez que nos invitó a hablar también de fenómenos paranormales, y yo conté algo muy íntimo de mi vida para el diario La Nación, y la nota me la hizo Liliana Podestá, que está en vivo con nosotros. Hola, Liliana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Primero te quiero agradecer por esa entrevista, que realmente fue mucho más que hablar de intrusos. Bueno, la verdad que fue un placer conversar con vos. Y bueno, la van a estar leyendo estos días. Bueno, yo te quiero agradecer, sin contar lo que yo te conté, pero yo te hablé en un momento de mi papá, de la muerte de él, y eso generó, entiendo yo, y te lo pregunto ya ahora para que seas la protagonista, resonó algo en vos, ¿no? O sea, hizo que a vos también te dieran ganas de contar una historia. Sí, tal cual, porque, bueno, vos me contabas la tuya y, bueno, y yo, vos me transportaste a lo que me pasó con mi papá hace 15 años, porque justo el día que hicimos la entrevista, el 22 de julio, uh-huh, hacía 15 años que mi papá había fallecido. Que no sé si es casualidad. Que no puede, ¿no? Yo no creo en casualidades. Es increíble, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después algo te comenté. Bueno, si querés te la cuento. Sí, por favor, queremos escucharte. Bueno, yo estaba con mi papá unos días antes de que falleciera. Lo internaron en el hospital italiano. Estaba bien, pero mi papá estaba muy triste porque hacía 4 meses había fallecido mi hermano, mi único hermano, de ELA.
uh-huh. esclerosis lateral, sí. lateral amiotrófica, y fue tristísimo. Imagínate que mi familia estaba destruida porque la enfermedad duró 4 años y finalmente falleció. Y mi papá, desde que mi hermano falleció, como que dejó, no podía hablar. O sea, él quería hablar, pero la voz no le salía. Decía, sí, no puedo, no uh-huh. puedo. Yo pensaba que era angustia, ¿viste? Qué sé yo. Y bueno, nada. Empezó a estar triste, qué sé yo. Y bueno, un día lo internaron. Y era un sábado de la noche y yo lo dejé, lo había ido a visitar y lo dejé cenando. Me acuerdo que había un partido, no recuerdo cuál, y él estaba lo más bien. Unas horas después nos llaman que había empeorado, y bueno, cuando yo ya llegué, era domingo madrugada, él ya estaba inconsciente con esa bolsa que le ponen como para respirar, como uh-huh. para que puedan respirar mejor. Así que se murió unas horas después de mi mano, yo sosteniéndole la mano, y justo era hora de visita, el domingo a la tarde, supongo, a la tarde temprano o al mediodía, no recuerdo, y habían ido algunas personas, había algunos amigos a visitarlo. Una de ellas, Mariucha, practicaba Yorei, que es una especie de Reiki, uh-huh. Que a través de las manos transmiten como una energía divina que sirve como para la purificación del cuerpo. Uh-huh. Y ella me pidió permiso, me dijo, Lili, ¿te parece que le haga Yorei a tu papá porque ayuda a desprender el alma del cuerpo? Perdona que te interrumpa. Le dije que sí. ¿Esa técnica sí. se utiliza cuando la persona ya falleció? No, también. Es como el Reiki. Ok. ¿Qué diferencia hay? Uh-huh. Hay una diferencia, creo que no es muy grande, pero es por imposición de manos, igual que el Reiki, y también es para cuando estás bien, para bien. Como para sanarte cuando estás bien. Bien, bien. Pero parece que también sirve para esto. Y yo le dije que sí, y ella, bueno, le puso las manos, digamos, como en el pecho, no tocándolo, ¿no?, sino acercándola, sin contacto. Y al minuto... yo vi, y ella, estábamos solamente las dos en la habitación con mi papá, y vi como una especie de como de humito medio espeso, como color gris, perla, ponele, uh-huh. Salía rápidamente de su pecho y se iba por la ventana. Por Qué la bárbaro. Ventana que estaba cerrada, o sea, sí. no había viento, no había nadie fumaba, porque por supuesto no se puede fumar en hospitales. O sea, no había nada, ninguna correntada, nada que explicara eso de una manera racional. ¿Y vos lo viste? Nos miramos, yo lo vi y ella también. Y nos miramos, yo me emocioné mucho, porque para mí fue el alma de mi papá que se fue, que se despidió. Claro. Y después lo volví a ver unas horas después para reconocer el cuerpo y ya no era mi papá. Uh-huh. Fue impresionante. Me hiciste acordar algo que dijo Benjamín Vicuña en su libro de 10 maneras de Blanca la niña que quería volar. Sí. Y él dice en un momento que cuando le toca ir a vestir a la nena para el funeral, él se niega primero, dice, no, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Que una amiga de Pampita lo convence para que lo haga y que él da gracias a Dios porque haber estado ahí se dio cuenta que Blanca ya no estaba en el cuerpo. O sea, muy parecido a lo que acabas de decir. Es tal cual. Para mí fue el alma que se desprendió. Uh-huh. Fue muy emocionante y ya te digo, no hay una explicación racional ni lógica. Viste que uno primero busca claro. algo que tenga sentido y, claro. y no para mí fue eso. Y bueno, nos abrazamos, le agradecí y bueno, solamente nosotras dos, mucho tiempo después, ella ya no está,
acá, pero siempre se lo agradecí y siempre habla, cada vez que nos veíamos conversábamos un poco sobre ese tema y ella también creía mucho en eso y tenía razón. Claro. Lo ayudó a desprender el alma del cuerpo, que yo creo que era un alma que estaba como pesada por la tristeza que había vivido en los últimos años, ¿no? Claro, claro. Oíme, y vos, en lo personal, si querés contar, ¿tuviste alguna posibilidad de sueño con él, de sentirlo cerca en este tiempo? Mira, más que nada, a veces voy en el auto y era muy raro, porque a mi papá no sé por qué el único cassette que tenía en su auto era uno de, como de, ahora no me sale cuál es el autor, pero el cantante, pero es una especie de reggae cantaba, ya te digo, de los años 90, viejísimo, sí. Ahora nomás. Muy conocido era en ese momento. Sí. Y muchas veces cuando voy en el auto yo lo siento, porque él me enseñó a manejar, nos gustaba mucho manejar a los dos. Y suena esa canción, voy escuchando la radio y de repente suena esa canción. Y muchas veces me pasó que esa canción sonaba justo el día de su cumpleaños, que era el 3 de octubre, y me emocionaba mucho en el auto yo, manejando. Creo que esas veces fueron, y por supuesto yo empiezo a bailar como bailaba él, moviendo claro. los hombros, porque mi viejo era un patadura. Pero movía los hombros bailando esto y yo hago lo mismo como una especie de homenaje. Esos son los momentos en que me parece que está al lado mío. Pero que yo recuerde, no soñé con él algo específico que me haya quedado. Claro. Suelo no acordarme de los sueños yo, además. Claro, pero igual este ejemplo que pusiste, como la fecha en la que hicimos la nota, son guiños, sí. ¿Viste? Son como señales, que hay que estar despierto para verlas, para estar atento. Che, te quiero agradecer, Liliana, que hayas contado algo tan íntimo. Te vuelvo a agradecer por la entrevista. La verdad que yo no estoy tan acostumbrado a que me den tanta bola, así que te quiero agradecer. Bueno, te repito, fue un placer y también un placer contar y compartir esto también íntimo. Que me pasó con vos y con tus oyentes. Gracias, Liliana, te mandamos un beso grande. Besos, gracias a ustedes. Chau, hasta la próxima. Chau. Ahí estaba Liliana Podestá, periodista del diario La Nación, con una historia real. Vieron cómo es, ¿no? Fíjate cómo fue la secuencia, ella haciéndome una entrevista a mí y terminamos entrevistándola a ella, porque ¿sabes cuál fue el tema que nos unió? El fenómeno paranormal. La nota era por intrusos, todo eso quedó en la nada y terminamos hablando historias paranormales. Yo les digo, por eso también tomo la decisión que tomo de bajarme del programa de tele de intrusos, porque estos temas, la trasnoche, la noche paranormal, el fenómeno paranormal, el mundo espiritual, sobrenatural, místico, realmente siento yo que acá es donde tengo que estar. Y también me pasa con el programa de Canal 26, ¿no? Siento que es ahí donde tengo que estar. Y que lo otro puede estar o no, y que esto no se interprete como algo despectivo, ¿no? Tiene que ver con las horas del día y las elecciones que uno hace. Qué historia, ¿no? La de Liliana. Acompañar a morir a un ser querido, literalmente acompañar a morir. Lo tuvo de la mano el padre cuando él moría. Y vieron cómo el alma se iba. Se iba del cuerpo. ¿Te pasó algo similar? Sobre todo en clínicas, hospitales. 11-27-84-1073. Te invito en un audio por WhatsApp. 11-27-84-1073. Contame tu historia o escribila. Hablando de historias, hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de El regreso del hombre siniestro en primera persona.
Soy una persona de 40 años. Vivo a base de medicación para poder dormir. Sucesos que fueron dándose en un periodo de 2 años. Bastaron para dejarme la cabeza y los nervios hechos un quilombo. Entre mis 18 y mis 20 años fue que todo esto que voy a contarte pasó. Primero, la verdad que yo atribuí todo a un accidente que tuve. Pensé que las horribles visiones eran por haberme golpeado la cabeza en ese accidente de moto. Pero la realidad es que el casco me salvó. Lo único lastimado fue mi antebrazo. Una parte me quedó en carne viva. Estando en el hospital, donde me hacían curaciones, fue que lo vi por primera vez. Debí pasar internado 48 horas. Me acuerdo que vino un enfermero a tomarme la temperatura. Eran las 11 de la noche. Yo me quedé dormido mientras lo veía retirarse. Desperté en medio de la noche, viendo una figura de pie en el umbral de la puerta. Me aclaré los ojos. Esa cosa tenía tan altura que debía torcer el cuello para mirarme, ya que su cabeza superaba al tope de la puerta. Los rasgos de la cara, la mandíbula y los pómulos eran enormes. Tenía una grasosa melena que le cubría el rostro, pero pude ver unos ojos rojos allí detrás. Me quedé petrificado. Mientras más tiempo lo miraba, más detalles podía ver. La piel tenía heridas infectadas con pequeños gusanitos blancos que se retorcían dentro. Abrió la boca y pude ver una fila incompleta y torcida de dientes amarillentos, una lengua púrpura. Vaya uno a saber qué eran esas ropas, una especie de saco largo, gris, sucio y un pequeño sombrero negro. Me tapé con las cobijas. Esperaba que venga y me lleve, pero jamás lo hizo. Me quedé dormido mientras una pestilencia llegaba a mi nariz. Cuando desperté, fue por oír un grito de la habitación del lado. Un ventilador de pared le había caído encima a un pobre viejo. Vi entrar a un montón de enfermeros. Después, vi cómo lo sacaban, con el tórax hundido. Sinceramente, yo ni recordaba lo de la noche. Pero cuando la enfermera entró a verme y arrugó la nariz, como si sintiese una peste, ahí recordé todo. Ella revisó las sábanas para ver si yo no me había ensuciado. Estando en mi casa, quise olvidarme de todo, pero no pude descansar ni siquiera una sola noche. Esta vez, no fui despertado. Estaba con los ojos abiertos cuando la puerta... Para chillaba. Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. Que no se puede, Héctor, sí, se tanto puede. Adelanto. Se no, puede. No adelantes más nada, se amigo. Puede, contá todo de una, amigo. Se y puede, que hermano. Todo por mil pedazos. Quédate, querido. En un rato vamos con la historia completa. Estamos hasta las 12 de la noche. Para hablar conmigo, el teléfono directo de Pop 4-535-4204. 4-535-4204. El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Me está escribiendo mucha gente por Instagram en arroba Héctor Locutor OK que quieren hacer una fiesta paranormal. Déjame pensar. Una fiesta, la paranormal, ¿es buena o no? ¿Remeras mojadas? No, hay que deconstruirse. ¡Apa! Macarena hace el gesto como que va en pechos. Bueno, está bien. Vamos a sumar toda maquillada, caracterizada y en pechos. Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. De cara dice que da miedo. Bueno, oíme, pensémosla de verdad. Para el segundo semestre, pensémosla. ¿Y qué más me estaban diciendo por ahí? Ah, por el tema del curso, quedan las últimas vacantes para los cursos online de locución que voy a dar por Zoom. Se puede anotar cualquier persona porque no hay ningún requisito que te deje afuera. Toda la información la puse en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Me mandan un mensaje privado. Héctor, me das data del curso y te lo paso por privado en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Para ganar tiempo, puse una historia destacada en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, que dice cursos. Tocan la historia destacada, aparece un link de WhatsApp. Tocan ese link de WhatsApp, se van a incorporar a un grupo de WhatsApp y en ese grupo está toda la información. Apúrense que empezamos en agosto, ¿eh? Y son 5 grupos de 10 alumnos cada uno, o sea, no hay muchas vacantes. Tiene que ser reducido para que lo pueda hacer, ¿bien? Se anotan en arroba Héctor Locutor OK en mi Instagram. Está Pablo por el teléfono. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, loco, bienvenido, te escuchamos. ¿Cómo estás? Escúchame, viste el día sábado, estaba en mi casa, tipo 2 de la tarde más o menos. Sí. Un revuelo afuera de mi casa, terrible. Salgo y ha desaparecido una nena enfrente de mi casa. ¿En qué barrio es esto? Entonces, en el Faro, acá, señor. ¿Dónde?
acá en El Faro, San Miguel. San Miguel, sí. Bueno, empezamos todos como locos a buscarla, llamamos a la policía apareció a los 10 minutos, hubo un despliegue de 200 policías, como 10, 15 policías requisando la casa, todo, un revuelo total. Cuestión, y bueno, buscamos por todos lados, la policía golpeando las manos casa por casa, todo. La nena aparece 4 horas después, ¿no? Diciendo que estaba durmiendo en la cama, acostada. Se requisaron 10, 15 policías en la casa, toda la casa completa, en el cielo raso, arriba del techo, en los muebles, en la cama, abajo de la cama. Y no estaba. No estaba. Desapareció y apareció, esto es lo que vos decís como fenómeno paranormal. Que apareció 4 horas después caminando, ¿no? Hacia el comedor, como si nada le hubiese pasado, estaba durmiendo, dice, estaba durmiendo en la cama. Y la chiquita no se acuerda de nada, no es que dijo que la había llevado una entidad o algo así. No, lo que sí que estaba muy asustada, estaba como muy así, que no quería hablar, no quería decir nada, no sé si fue por el tema de que por ahí había mucha gente o el tumulto, pero estaba normal, digamos. Claro, claro. Bueno, habrá que seguir investigando. ¿Esto pasó el sábado, decís? Sí, sí, están en el Facebook, están por todos lados las fotos de ella. Todo el mundo desesperado. ¿No es la primera vez que escucho algo parecido en el sentido de alguien que desaparece, que lo buscan, que luego aparece ahí, pero en general las personas dicen, me llevó alguien, o sea, te cuentan, o un fenómeno ovni, abducción? En el campo el año pasado, el anterior, una mujer en La Pampa, creo, contó la historia. La buscaron por todo donde estaba y después contó que se le habían llevado extraterrestres y que la habían devuelto. Y después personas que no te saben explicar dónde estuvieron porque perdieron la memoria totalmente. O sea, hay algo sobrenatural. Yo calculo, sí, que por ser una nena de 3 años no sabe explicar, capaz o no trata de lo que le pasó. La policía misma estaba en la comisaria de la zona. Nadie podía explicar cómo salió la nena dentro de la casa. Claro. Cuando requisaron todo de punta a punta, hasta dentro de la heladera, no sé, todo. Gracias por contar la historia, che. Te mando un abrazo grande, Pablo. Vale, buenísimo programa. Chau, querido, hasta la próxima. Chau. 10 en punto en la noche de la Argentina. Repito, para hablar conmigo, 4535-4204, el directo de Pop. Este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es @trasnocheparanormal. Suscríbanse gratis al canal de YouTube, @trasnocheparanormal. Vas, te suscribís al canal y ahí podés hacer maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos en mi canal de YouTube, @trasnocheparanormal, @trasnocheparanormal. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio, Iván Cano, Macarena Ruiz Guiñazú, La Mona Carballo, Rodrigo Blanco editor, Alejandro Persea, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón, Iván Velasco, Fernando Candellas, que hoy hizo un super flyer para La Noche Paranormal, que ahora va de domingo a jueves, de domingo a jueves. Recuérdenlo, este domingo 2 de julio vamos a estar en vivo. Todos nosotros, yo me llamo Héctor Rossi, hasta las 12 de la noche hacemos La Noche Paranormal. Viví al aire, una nueva hora en 101.5. Son las 10 de la noche, estás en la Pop. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. 11-27-84-1073. Héctor, las cosas pasan porque tienen que pasar. Los que murieron en el sumergible tratando de visitar al Titanic murieron porque atravesaron una línea entre la vida y la muerte que ya estaba ahí. ¿Qué historias, Héctor? La verdad, llego de trabajar y pongo la radio. Siempre me pasan cosas paranormales. Hola, Héctor, soy Jessica. Hoy estoy cumpliendo 28 años. ¿Me mandás saludos? ¿Cómo no? Saludos para vos. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Listo para escuchar historias reales. Saludos desde Moreno, Cruce Castelar. Hola, Héctor, buenas noches. Soy Ignacio. Siempre escucho la radio todas las noches que me toca trabajar. Son mi compañía. Una genialidad el programa. Besos. Héctor, te escucho por primera vez desde Carlos Paz, Córdoba. ¿Querés salir?
salir al aire vos también. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Manda la palabra vivo al WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. La palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia. Yo te llamo ahora al aire. Me contás tu experiencia paranormal. Audios al mismo número. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Hay más historias. Hola Héctor, te escucho el otro día hablar del Titanic y se me vino algo a la mente que me dijeron. Siempre que una persona muere de manera abrupta y no muerte natural, entonces el alma se queda penando en dicho lugar, sí o sí. Necesita llevarse una vida para que ocupe su lugar y ellos puedan descansar en paz. Seguro ya lo escucharon, pero eso fue lo que siempre me dijeron mis abuelos, que son gente de campo. Por eso en el cementerio hay muchas almas penando. Lo mismo pasa con el lugar donde se hundió el Titanic. Es también un cementerio. Héctor, buenas noches. Esta historia que te quiero contar sucedió en el año 2017. Tiene como protagonista a mi marido. Te cuento cómo empezó. Mi familia y yo recurríamos a un templo Umbanda, donde un año atrás me habían salvado la vida. Así como se los cuento. Yo tuve un problema en el nervio, estaba casi ciega, porque me afectó los nervios craneales. Por intermedio de una vecina, mi familia y yo llegamos a ese templo. Todo fue muy lindo, la gente era súper agradable, eran realmente parte de nuestra vida. Hasta que un día, por cuestiones de horarios, de por sí eran muy peligrosos, ya que las sesiones terminaban de madrugada y nosotros caminábamos casi 40 cuadras arriesgándonos a cualquier inconveniente, decidimos pedir licencia, permiso para no ir por un tiempo. A la Mai no le gustó nada nuestra decisión y le dijo a mi marido que la vida sin los santos es más difícil, con un tono amenazante. Y así fue. En cuestión de meses nuestras vidas fueron un infierno. Mi marido estaba bajo un trabajo de brujería que solo tenía como objetivo matarse y matar a nuestra familia. Fueron días y días de no dormir, no comer, tomar pastillas y así todo. Salía a caminar a las 7 de la tarde y volvía al otro día. Descansaba 2 minutos, empastillaba y volvía a salir. En la desesperación, recurrí a un hermano del templo que también estaba dudoso de continuar ahí y tuvo que venir con su mujer, Pai y Mae, a limpiar mi casa, limpiar a mi marido, y le juro que en cuestión de horas todo volvió a la normalidad. Se sintió paz y armonía y todo deseo de destrucción se esfumó. Lo único que nos quedó de enseñanza, que todas las religiones son buenas, pero cuando el guía o maestro quiere dominarnos, llegan a lo más oscuro de la mente humana y promueven la destrucción. Espero que les haya gustado la historia. Por cuestiones de respeto, no doy nombres. Gracias por el programa, Héctor y Mona. Desde Adrogué te escucho todas las noches. Hay más historias. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Hola Héctor, te quería contar lo que me pasó a mí. Iba en la ruta con mi novia a Entre Ríos. Había una ruta que tiene 50 kilómetros. En el kilómetro 15 había un accidente, un cuerpo tapado. Seguimos. En el kilómetro 25 había una mujer vestida de blanco haciendo dedo. Mi mujer Silvina me dijo, vamos a llevarla, está sola. Frené, subió, hablamos con la chica. Le dije qué hacía ahí sola en la oscuridad. Me dijo que venía en su auto, que había chocado. Me quedé callado. Me asusté. Seguí al próximo pueblo, me dijo que bajaba ahí. Cuando frené para que se baje, no estaba en el auto. Después descubrimos que su cuerpo estaba en el auto del accidente. Nunca supe qué pasó. Saludos desde Delviso. Esta historia es real. Hola Héctor, me llamo Delfina y tengo 9 años. Voy a contarte una historia que me pasó hoy, la primera paranormal que me pasa. Casi un ratito me pasó. Estaba en mi casa, bueno, se había apagado la luz. Yo con mi papá me acosté en su cama. Después me despertaron y me dijeron que íbamos a ir.
a la casa de mi abuela porque ya no venía más la luz. Ahí mis papás con las linternas del celular, mientras, bueno, yo andaba caminando. Y vamos a preparar, estamos preparando las cosas para llevarlas. Mi mamá deja de alumbrar y veo que me pasa una sombra blanca, como una persona con un vestido bien, bien blanco, toda blanca. Chao, Héctor, muy buena tu radio. Acordate que si querés seguirme en Instagram, @HéctorLocutorOK. Sumate a mi Instagram, @HéctorLocutorOK. Anda ahora, si todavía no me seguís, vayan a mi Instagram, @HéctorLocutorOK. Tengo la tilde azul. Apenas me empezás a seguir, al lado de mi nombre hay una campanita. Toca esa campanita, desliza para la derecha todas las opciones que te aparecen, así te llegan notificaciones cada vez que subo un video nuevo, cada vez que hago un vivo. Síganme en Instagram en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Y como siempre te digo, acordate que este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, que es @TrasnocheParanormal. @TrasnocheParanormal. Suscríbete gratis a mi canal de YouTube, @TrasnocheParanormal, puedes hacer maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos, todo en mi cuenta de Instagram, @TrasnocheParanormal. Si me querés ayudar un poco más, unite al canal de YouTube. Abajo de este video tienen un botón que dice unirse, únanse por favor ahí. Se los digo esto a los que nos están escuchando on demand, porque obviamente nos están escuchando en la Pop 101.5. Estamos en vivo en www.radiopop.fm. En vivo también en la aplicación de la radio. Búscanos en App Store o Google Play, Pop Radio 101.5. Nos escuchas en tu teléfono y en vivo en el canal de YouTube de la Pop, Pop Radio 101.5. Hay más historias. 11-27-84-1073. Voy en vivo con Carlos. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Bienvenido, loco, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, esto sucedió hace más o menos como 3 años, me pasó a mí. La he contado varias veces, no en tu programa, pero hay gente que quedó, viste, flasheada. Yo realmente fue así, empiezo. El tema era así, mi mamá falleció ya hace más o menos unos 16 años. Llegó un día de que yo no la recordaba, no recordaba su rostro. Y fui a la casa de mi tía, le comenté y me dice, ¿cómo no te vas a acordar, Carlitos? Si hace poco que falleció, mi hermano me dijo lo mismo. Con otras palabras, te imaginarás, vamos a decir bobo, por no decir la palabra, ¿cómo no te vas a acordar? Hace poco que falleció. Digo, no me puedo acordar la cara. La cara es algo que se me olvidó y no trato de imaginármela y no me la puedo acordar. Mi papá había fallecido, pero ya unos años antes y sí me acordaba. Qué bueno, raro igual, porque en general lo que uno no recuerda es la voz, ¿viste? A mí el rostro, me pasó con el rostro. Y esa noche resulta que se me apareció en esta casa que acá no vivió, estuvo con mi hermano en esta casa donde yo vivo ahora. Y se me apareció, y no como una niebla ni un fantasma, no, como una persona, como si te veo vos cara a cara, con brillo en los ojos, el cutis, todo. Y fue algo muy loco, porque realmente, es decir, está bien, en este programa se puede contar, pero hay gente que te dice, vos estás re loco. Claro. Estás drogado, ¿qué te pasó? Sí. Tomaste, no, nada que ver. Y de ahí, bueno, obviamente que me acuerdo la cara patente. Yo sabía que era mi vieja, que no me iba a hacer daño, pero a la vez estaba consciente. ¿Se te aparece y qué te dice? ¿Te dice algo? No me animé a hablarla. Todo el mundo me dice, ¿por qué no le hablaste? Pero a la vez que estaba consciente de que ella estaba fallecida, es decir, era mi vieja, no me iba a hacer nada, pero me daba miedo porque no estaba dormido, ¿me entendés? Era algo muy loco. Claro. Y nada, me imaginé porque ella tenía una mirada rara y me parecía enojada, pero no estaba enojada. Ella, cuando le faltaban los lentes, fruncía el ceño. Y busqué los lentes que yo los tenía acá y se los llevé a la tumba. Nunca más se me apareció, ni he soñado con ella, ni nada. Mirá qué bárbaro, con ese objeto, con los lentes tan significativo. Carlos, te quiero agradecer, che, te mando un abrazo. Dale, abrazo, Héctor. Gracias por coparte. Estamos en vivo, y estoy conectado también por mi TikTok, que es Héctor Locutor. Me quieren seguir en TikTok, Héctor Locutor. Ahí también me podés contar tus historias. Hola, Héctor. En la Casa de la Cultura se le apareció a una conocida, una nena que murió ahí.
Le habló y todo, ¿eh? Los de seguridad veían que hablaba, pero no veían con quién. Buenas noches, soy Dani. Gracias por el programa. Hola Héctor y hola Mona, mi nombre es Agustina, soy de Quilmes. Una vez estaba en mi casa acostada y tuve un episodio que no sé si calificarlo de paranormal. Estaba recostada en mi cama, para descansar. Y de repente estaba yo como dormida entre sueños. Escuché una palabra. A la vez, se me proyectó de reojo la imagen de una anciana al lado mío, justo en la cabecera de la cama. Y así como apareció, desapareció. Al instante que escuché la palabra, fue como un segundo. La anciana era pálida. Estaba vestida de un manto negro. Estaba como inclinada a la altura de mi oído y ahí abrí los ojos. Pregunté qué era eso y desapareció. Esta historia es real. Voy con Lucía en vivo. Hola Lucía, ¿cómo te va? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenida, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, la historia transcurre hace ya un par de años. Mi papá todas las mañanas se levantaba a laburar tipo 4:30 a lo mejor. Uh-huh. Yo me levantaba para ir al baño y en eso hay un pasillo largo en el que a la derecha estaba la cocina y a la izquierda el baño. En la cocina siempre había un espejo, por lo cual vos podías, al llegar al pasillo, ver quién estaba en la cocina. Uh-huh. Como que el espejo te podía hacer ver quién estaba en la cocina. Claro, te entiendo. No hacía falta entrar a la cocina. Vos por el espejo te reflejaba quién estaba dentro de la cocina. Así es. Bien. Y yo en ese pasillo iba a ir justo para el baño. Uh-huh. Y yo justo veo como que mi papá estaba en la cocina, por el reflejo. Uh-huh. Pero cuando intento ir al baño, resulta que estaba en el baño él. ¿Quién estaba en la cocina, no? Y yo lo había visto el reflejo en la cocina. Esto, bueno, la verdad que fue muy impactante. ¿Nunca supiste quién fue? ¿Qué fue eso? No. Y la verdad, él era él, pero de espaldas. Claro. Bueno, no es la primera vez que la gente reporta encontrarse con una especie de dobles de nuestros seres queridos, que no necesariamente tienen que estar fallecidos, se pueden estar vivos, y que no entendés qué es, si son demonios, si son espíritus que toman la forma, que nos quieren engañar, ¿no? Claro, claro. Gracias, Lucía, por contarlo. Te mando un beso. Gracias, hasta luego. Chau, hasta la próxima. Más historias, sabes que el directo de la radio, el 4-535-4204, está abierto para vos. 011-4-535-4204. Para hablar conmigo en vivo, el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al WhatsApp paranormal. Héctor y Noche Paranormal, bienvenidos. Me pasa desde muy chica de ver a personas que ya están muertas. Al principio no sabía de qué se trataba, pero con el correr de los años, después de diferentes episodios, supe que esas personas que vi o que veía eran personas fallecidas. Esto me pasa desde los 8 años. A los 5 años vi en un lugar de mi casa, cuando estaban construyendo, una mariposa gigante. No la podía dejar de mirar. Estaba maravillada e hipnotizada con esa mariposa posada en la pared. La estuve mirando por un lapso de 20 minutos. Mi mamá me habla. Yo no quise sacar la mirada de la mariposa. Mi mamá insistía llamándome: Adru, ¿dónde estás? Cuando la miré a mamá, ya asomada de la galería de casa, fue un mirar a mamá y volver a mirar a la mariposa y ya no estaba. Estos viajes me pasaron muchas veces. De hecho, vi gente que había tenido accidentes en la ruta, gente que estaba en lugares insólitos, por ejemplo en Córdoba, ruta, en el viejo acceso hacia la falda, en distintas curvas del camino vi gente parada o recostada o en cuclillas. Vestían ropa de trabajo, casaca o algo parecido. Estaban atados a algo. Iba con mi pareja en ese viaje. Esto ocurrió en febrero de 2020. En ese lugar era imposible que una persona estuviera ahí. Charlando con Cristian, mi pareja, llegamos a la conclusión que podían llegar a ser personas que murieron en ese lugar.
Cristian no sabía nada de mi don. Lo tengo desde muy chica. Gracias por el programa. Hay más historias. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Historias reales. Hola Héctor, quiero contarte una secuencia que vivimos varios. No sé si recuerdan la semana que cayeron varios por droga intoxicados en 3 de febrero San Martín. Yo me encontraba de servicio junto a mi compañero, pero ese día, por órdenes de superioridad, teníamos un jefe de turno con nosotros. Obviamente también había 3 vigiladores del hospital. Tipo 2 de la mañana, veo que mi compañero estaba mirando fijamente las cámaras de seguridad, a lo cual les pregunta a los vigiladores, ¿el de mantenimiento se fue? Le responden sí a esta hora. Se mete en el cuarto y le muestra lo que veía. Ahí no debía haber nadie, pero había alguien. Nos dirigimos al sector, al llegar no había nadie, no nos dimos cuenta que el jefe estaba detrás nuestro. El vigilador me llama y me dice, está frente a ustedes. Yo no veía nada. Le digo a mi compañero, nos miramos, salimos corriendo. Aparte de ser algo escalofriante, quedó grabado en cámara. Una persona parada en el lugar, que ninguno de nosotros podía ver, pero que sí se veía por las cámaras. Héctor, mi nombre es Brenda Salazar. Más o menos en 2019 enfermo a causa de una depresión. Empiezo a adelgazar, a sentirme muy mal. No sabía lo que me pasaba. Un día sola en mi cama se me apareció una voz. Me dijo si lo escuchaba. Yo le dije que sí. Me dijo que era Osiris, que él iba a reencarnar. Me dijo que yo era la elegida. Me mandó a una iglesia. Me dijo que ahí estaba la salvación. Yo empecé a hacer caso y a los 10 días en ese lugar veo 3 manos que me tocan. Empecé a sentir que me limpiaban. Yo pregunté qué había pasado. No sé, pero me sanó. No volví a tener nunca nada más. Ahora sé, porque me hice un tatuaje, que el ojo me protege, que soy la elegida. Gracias por el programa y ojalá me crean. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchas La Noche Paranormal. Hola, soy Gabriel de Quilmes. Quería contarles que vivo solo hace 2 años. Me separé de la mamá de mi hijo. Yo estaba durmiendo eso de las 3:30. Me levantan y me dice, levántate, te puse el agua para que desayunes. Cuando me levanto, súper exaltado, la puerta estaba abierta, que nunca la dejo así. La cocina prendida. No había nadie. Ni nadie tampoco me había llamado. Buenas, ¿qué tal? Bueno, mi historia es hace un par de años atrás. Yo estaba con mi novia, mi exnovia, estábamos acostados en la cama. Estábamos ahí, de la nada ella empieza a llorar con todo. Estábamos mis llamadas, que había alguien parado, alguien alto parado, como con una túnica negra, empieza a llorar, pero exageradamente. Yo estaba en boxer y digo, ¿qué pasó acá? Se me metieron a mi casa. ¿Con qué me defiendo? Prendí el velador como pude, quería agarrar el velador como para defenderme. No había nadie, prendí la luz y no había nadie. Y llorando, curándome por todo, que había alguien ahí parado. Ella anteriormente me había dicho que a veces parecía como que veía sombras, como que la seguía, y la verdad que no sé. Estuve sin poder dormir en mi habitación como una semana. Me entraba y me daban escalofríos, porque fue muy real todo, muy vivido todo. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gianfranco, soy vivo en Buenos Aires, entrerriano de Chajarí. Nada, recién volví a trabajar y escuché por primera vez este programa. Escucho mucho esta radio, pero generalmente hasta ahora ya estoy en casa. Hoy se me hizo un poco más tarde y quería compartir mi experiencia de nacimiento. Mi madre, cuando nos despertábamos, siempre nos preguntaba qué habíamos soñado. En ese entonces yo no existía, existía mi hermano más grande, Jonathan, y todos los días le preguntaba qué había soñado.
Un día mi hermano se levanta con la idea de que quería que tener un hermanito y mi mamá no podía, porque en teoría ella no podía tener hijos. Él le decía que sí, que podía tener hijos, y mi mamá le decía que no, que ella no podía tener hijos. Una de tantas mañanas, mi mamá le pregunta qué había soñado y le dice que había soñado que mi mamá iba a tener dos hijos. Un Joaquín, que es mi hermano, y una Magali, que debería haber sido yo. Mi mamá le decía que era imposible, que no podía ser, se le rió y siguió como si nada. A las dos semanas, atraso, se hace un estudio. Efectivamente estaba embarazada. A los tres meses, cuando quieren identificar sexo y demás, me dicen que eran dos personas. En ese entonces todavía no se podía ver el sexo, fue hace muchos años, y cuando volvió le dijo a mi hermano que estaba embarazada. Siete meses después, siete mesinos, rompemos bolsa. ¿Pero qué pasa? La noche anterior, mi hermano más grande le dice a mi mamá: ma, prepárate las cosas que mañana nace Joaquín y Magali. Y mi mamá le dice: no, hijo, faltan dos meses todavía, tranquilo que no van a nacer. Cuatro de la mañana, rompe bolsa y le dice mi mamá y papá que se tenía que ir a parir porque había roto bolsa. Mi hermano chico de 4 años le decía: viste mamá que yo te dije. No salí Magali, salí Gianfranco, hombre, pero muy loco como mi hermano. Antes de que mi mamá quedara embarazada, lo sabía. Sabían que eran dos personas y sabía que íbamos a hacer siete mesinos. Nada, querías compartirle. La radio me re gustó y la primera vez que la escucho, como les dije, le mando un fuerte abrazo a todos y espero que les haya gustado la historia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Analía, vivo en Caballito. Mi experiencia paranormal es que yo vivo en un edificio en el cual mi marido es encargado del edificio y pasan cosas en la cochera, en el subsuelo, que hay cochera. Un día volviendo, tipo 3 de la mañana, de la casa de mi hermana, cuando entramos a la cochera y baja el montavehículo para abajo, al subsuelo, cuando se levanta el portón para que yo entre, veo pasar a alguien por atrás de un auto de los que estaban en la cochera. Bueno, dije, no, no es nada de imaginación mía. Estaciono el auto en donde me corresponde. Cuando bajamos del auto con mi marido y mis hijos, veo esa misma sombra que pasa como para el lado del montavehículo. Bueno, me quedé. Se lo cuento a mi marido y después resulta que el de seguridad, hay cámaras tanto en el subsuelo como en todo el edificio, y él ve desde las cámaras que se toca el botón como que llaman el montavehículo y que se levanta el portón. No había nadie. Bueno, él también se asustó. Y otra cosa que me pasó es también volviendo de la calle, entro, era más temprano, trabo el auto como siempre y no se traba, voy, abro las puertas, las cierro de nuevo para ver si alguna no había quedado mal cerrada. Resulta que todas las puertas estaban bien cerradas, lo trabo, nada, me doy vuelta, hago dos pasos y se traba solo. O sea, es creer o reventar. Para mí algo hay, algo pasa, no sé qué es. Hola Héctor, soy Maite de 10 años. Mi historia se titula El Lobo. Yo escucho la radio en mi casa. Tenemos 5 perros y un gato. Mis perros andan sueltos por alrededor de casa. Yo me asusté porque vi un perro alto, enorme, como si fuera un lobo. Se parecía mucho a mi perro muerto, que se fue hace muchos años. Espero que lean mi historia. Un beso. Buenas noches, Pop Radio. Quería contar una historia que me pasó hace poquito. Mi perra tuvo 12 cachorritos, para mí 12 hijitos, yo los quiero mucho. Y sabes que, bueno, no tenía mucho dinero y yo los tenía que hacer desparasitar. Y yo los veía que se estaban poniendo mal y le puse el desparasitante, pero me pasé la dosis y sin querer los intoxiqué. Y de los 12 se me murieron 10. Y nada, yo estaba muy mal, me sentía muy culpable porque no tenía dinero y bueno, la cuestión es que yo lo veía mal y necesitaba curarlos a los perritos. Cuando cobré el dinero, que encima la empresa me debía, se extendió el lapso para pagarme. Nada, me sentía tan mal, les puse un altar, les puse leche, les puse comidita y les puse una golosina. Usted sabe que le prendí una velita, y esa noche me acosté y estuvieron toda la noche al lado mío. Yo me acosté con la luz prendida y ellos jugaban al lado de mi oreja, es increíble. No me preguntes cómo, pero estuvieron ahí toda la noche conmigo hasta que me dormí y no tuve miedo. Estaba muy feliz de que estaba conmigo. Y al otro día, nada, muy feliz. No me dio miedo. La verdad que es algo de creer o reventar, pero yo no sé si habré hecho bien o mal. Si alguien puede, me avisa eso de la velita. Pero es verdad. Bueno, gracias, buenas noches. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp
al 11-2784-1073. Hola, buenas noches, Héctor, Mona. Bueno, en realidad esto es una consulta para el doctor Las Heras. Bueno, mi nombre es Patricia, soy de Tigre. Bueno, hace un año y medio que lamentablemente perdí a mi marido, 40 años juntos, el amor de mi vida, y todavía no puedo superar de que ya no lo tengo más y no puedo aceptar que no sueño con él. No puedo entender por qué no sueño con él. Lo que sí me pasó al poco tiempo de él haber fallecido, me fui a dormir y bueno, estando todo oscuro, sentí o vi la cara de él solamente. La cara de él me dio un beso y yo quise estirarme para darle otro beso y desapareció. Después me desperté y bueno, no había nada, pero la vi real la vi, la cara de él. Y bueno, y después una o dos veces nada más apareció en mis sueños, pero nada más. Le pido que aparezca, aunque sea una vez, y no sueño con él. Quiero saber por qué. Porque si es que yo ya hice el duelo, que él por eso no está, no, porque bueno, yo todavía lo lloro, lo extraño muchísimo. Así que bueno, es eso. Así que bueno, les mando un beso grande. Me encanta el programa, lo escuchamos todas las noches cuando volvemos del trabajo con mis hijos en el auto. Así que bueno, un beso grande para todos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, 10:33. Gracias, Camila. Gracias, arroba el show de la pizzanesa. Estamos comiendo el show de la pizzanesa, que son milanesas gigantes, loco. Elegí los sabores que vos quieras. Tienen las papas, viene un kilo de papas con verdeo, con cheddar. Bueno, probá lo que vos quieras. Seguilos en Instagram, arroba el show de la pizzanesa. Arroba el show de la pizzanesa. Ahí tenés toda la data. Este aplauso es para vos, Camila. Beso para tu papá, que se mejore. Gracias, el show de la pizzanesa. Bueno, llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral, La Noche Paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral, La Noche Paranormal. Suban el volumen. Historia central, estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de el regreso del hombre siniestro. En primera persona. Soy una persona de 40 años. Vivo a base de medicación para poder dormir. Sucesos que fueron dándose en un periodo de 2 años bastaron para dejarme la cabeza y los nervios hechos un quilombo. Entre mis 18 y mis 20 años fue que todo esto que voy a contarte pasó. Primero, la verdad que yo atribuí todo a un accidente que tuve. Pensé que las horribles visiones eran por haberme golpeado la cabeza en ese accidente de moto. Pero la realidad es que el casco me salvó. Lo único lastimado fue mi antebrazo. Una parte me quedó en carne viva. Estando en el hospital, donde me hacían curaciones, fue que lo vi por primera vez. Debí pasar internado 48 horas. Me acuerdo que vino un enfermero a tomarme la temperatura. Eran las 11 de la noche. Yo me quedé dormido mientras lo veía retirarse. Desperté en medio de la noche, viendo una figura de pie en el umbral de la puerta. Me aclaré los ojos. Esa cosa tenía tan altura que debía torcer el cuello para mirarme, ya que su cabeza superaba al tope de la puerta. Los rasgos de la cara, la mandíbula y los pómulos eran enormes. Tenía una grasosa melena que le cubría el rostro, pero pude ver unos ojos rojos allí detrás. Me quedé petrificado. Mientras más tiempo lo miraba, más detalles podía ver. La piel tenía heridas infectadas con pequeños gusanitos blancos que se retorcían dentro.
Abrió la boca y pude ver una fila incompleta y torcida de dientes amarillentos. Una lengua púrpura. Vaya uno a saber qué eran esas ropas. Una especie de saco largo, gris, sucio y un pequeño sombrero negro. Me tapé con las cobijas. Esperaba que venga y me lleve, pero jamás lo hizo. Me quedé dormido mientras una pestilencia llegaba a mi nariz. Cuando desperté, fue por oír un grito de la habitación del lado. Un ventilador de pared le había caído encima a un pobre viejo. Vi entrar a un montón de enfermeros. Después, vi cómo lo sacaban, con el tórax hundido. Sinceramente, yo ni recordaba lo de la noche. Pero cuando la enfermera entró a verme y arrugó la nariz, como si sintiese una peste, ahí recordé todo. Ella revisó las sábanas para ver si yo no me había ensuciado. Estando en mi casa, quise olvidarme de todo, pero no pude descansar ni siquiera una sola noche. Esta vez, no fui despertado. Estaba con los ojos abiertos, cuando la puerta chirrió. Primero, vi una mano esquelética y putrefacta asomarse. Después, asomó el rostro. Hizo media sonrisa al verme. Yo comencé a llorar. Mi lámpara era de esas con un hilo que se jala para encender. Lo estiré varias veces, pero no funcionaba. Comencé a llorar. Cerré los ojos hasta quedarme dormido. Al despertar, pensé que todo había sido un sueño. Me puse las pantuflas y entonces vi en mi puño cerrado el hilito de la lámpara. Lo había arrancado. Nada fue un sueño. Escuché llorar a mi madre. Entonces bajé las escaleras. La encontré llorando en la vereda. Nuestro perro de toda la vida había sido aplastado por un colectivo. Las apariciones de esa cosa siempre presagiaban muertes y desgracias. Comencé a llamarlo el hombre siniestro. Pero casi un año pasé sin contarle a nadie. Recién durante un fin de semana, cuando salimos de campamento con amigos, quise contarlo. Era una zona cerca de un río. Antes de la cena, yo fui a orinar cerca de la costa. En el agua flotaban un par de canoas abandonadas. Al llegar no vi nada. Entonces escuché un ruido. Una de las canoas tenía cadenas, redes y demás cosas. Me di la vuelta. Allí había emergido el hombre siniestro. Estaba parado en la canoa. Terminé lo mío. Volví con mis amigos. Después de cenar, les conté todo. Les dije que teníamos que irnos. Me creyeron, pero fue peor. Quisieron ir a verlo. Yo les rogué que nos fuéramos urgente, pero me arrastraron hacia la costa. Cuando llegamos, había dos lanchas. Eran tipos descargando unas cajas. Eso no eran kilos de yerba mate. Nos dimos la vuelta, pero ellos nos apuraron a punta de pistola. ¡Tránquense ahí, chicos! Vamos a charlar. Nos robaron todo y nos pegaron muy feo. Después nos dejaron atados en las canoas que yo vi antes. Ya nos estábamos desatando cuando uno que estaba en la canoa de al lado dijo: ¡Juan no respira! Tuvimos la suerte de que paró gente en la ruta y nos auxilió. Juan tenía contusiones en la cabeza. Sobrevivió, pero hasta el día de hoy yace en estado casi vegetativo. Pobre de él. Cada vez era peor todo. Mi padre, que es electricista, sufrió un accidente laburando en una obra. Se quemó el 80% del cuerpo. Quedó con secuelas de por vida. La noche anterior, el hombre siniestro apareció en mi ventana. Abría y cerraba su podrida boca llena de gusanos y labios hinchados. Me señalaba con el dedo. Pude oler carne quemada y tras él, oír levemente el sonido de chispazos eléctricos. Era una pesadilla realmente. Mientras papá estaba en el hospital, fue que le conté todo a mamá. Ella quedó boquiabierta. Antes de hablar, me agarró del brazo, ahí donde yo había perdido piel por el accidente. Confundido le dije: «Mamá, ahí estaba la marca esa que yo tenía de nacimiento. ¿Pasó algo con eso?» Bueno, resulta que eso no era una marca de nacimiento. Era un tatuaje que me hicieron a los 3 años. Era pequeñito, con forma de media luna y un punto en el medio. Por supuesto que ni me estaba por acordar yo. Resulta que durante un tiempo mi padre tuvo que hacer trabajos en una localidad del interior. Nos dieron una casa quinta antigua para quedarnos mientras tanto. Contó mamá que una vez me perdí.
me encontraron en el sótano, abriendo un antiguo baúl que dentro tenía restos de huesos y demás elementos siniestros, como de rituales oscuros. Poco después comencé a llorar por las noches. Aparecía rasguñado o caído de la cama. También había una sombra que moraba por toda la casa. Una curandera amiga de mi madre me hizo un símbolo de protección. Usó agujas calientes y tinta, todo muy artesanal. Tal habilidad hacía que aquello pareciera una marca de nacimiento. Cuando mi padre estuvo mejor, buscamos quien me ayude. Nadie supo decirme si era un demonio realmente, un muerto o un ser de otra dimensión. Pero maldad tenía. Estaba pegado a mi aura. Eso me dijeron. Pensamos en otro tatuaje, pero corría el riesgo de borrarse de nuevo o perderse en el tiempo. Un sacerdote me recomendó una medalla de San Benito. Perdón, soy católico, pero me quiero reír cuando me acuerdo. Le quise contar al sacerdote lo que pasó con su medalla y no quiso creerme. Decía que yo era un hereje. Esto pasó. Me desperté una noche sin la medalla. Escuché un sonido extraño viniendo de debajo de la cama, como si alguien masticase un hueso. Me asomé. Allí encorvado, con el cuerpo torcido, estaba el hombre siniestro, masticando la medalla entre sus encías podridas. Fui corriendo y me encerré en el cuarto de mamá. Toda la noche oímos golpes en las paredes. Tuvimos que vender el auto y viajar a Brasil. Un contacto nos dijo que allí había personas muy poderosas que realizaban limpiezas. No tenía nada que perder. Fuimos. Por respeto a ellos no puedo revelar el ritual, pero sí puedo decir que al terminar dejé de sentir un peso encima. Lamentablemente, lo que no se puede limpiar es mi mente. Los recuerdos me siguen atormentando. Alrededor de 5 años seguí creyendo que eso me perseguía. Cualquier sombra me hacía saltar llorando de la cama. La medicación psiquiátrica me ayuda con el insomnio, pero hasta el día en que me devoren los gusanos, voy a seguir recordando. El regreso del hombre siniestro. Esta historia es real. Once 27 84 10 73. Héctor, te habla Loquillo, camionero. Justo cuando empezaste a contar la historia central, estaba pasando con el camión, mirá las casualidades, por el otro centro clandestino de detención que fue Campo de Mayo, acá en Ruta 8. Cuando empezaste a contar la historia, se cortó la radio unos 5 segundos y arrancó ya empezada la historia, ¿sí? Se cortó, sí, como que si lo hubiesen apagado y se volvió a prender. Pero nada, estaba prendido la radio. Solo que se cortó la transmisión unos segundos y después arrancó. Justo estabas contando eso del Olimpo. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Bueno, siempre escucho el programa. Me llamo Nicolás, tengo 34 años. Bueno, hoy soy guardia de seguridad. Lo que les voy a contar fue cuando yo era remisero y tenía poco trabajo. Ocurrió en el año 2015 y 2017, los siguientes eventos. Bueno, con mi familia teníamos una pollería, una granja, y gracias a eso me pude comprar el vehículo. La cuestión que no nos empezó a ir bien con el trabajo y bueno, opté por trabajar en una agencia de remis ubicada en la localidad de José Paz. Bueno, se dio que más o menos en ese tiempo entré en una agencia que recién se abría. El dueño de la agencia, con el paso del tiempo me entero que era Umbanda y Macumba. Se dio, ¿no?, que, bueno, ocurría eventos como estábamos a la noche, poner el tipo tenía un kiosco y se escuchaban que tiraban las cosas, se abrían y se cerraron las puertas, aparte del poco trabajo que había. La cuestión que tenía un poder de convencimiento increíble. Yo, en vez de irme a trabajar a otra agencia, en vez de arriesgarme a hacer otras cosas, no sé, era como que no podía salir de ahí. Era como que si me iba a otro lugar me daba miedo a ir a trabajar, porque era como que si no estaba ahí no me iba a ir bien. Pero bueno, en el año 17 se me rompió el embrague del auto, y la cuestión que al romperse el embrague del auto salgo de ahí y me voy a una agencia de remis, pero ya trabajando con auto de otro. Bueno, yo tenía franco los martes. La cuestión que estaba durmiendo y me agarró una parálisis de sueño, y bueno, yo era soltero, vivía solo, y se dio que eran las 3 y pico de la mañana. O sea, yo dormía, pero en el sueño yo veía como que veía la estufa como la había dejado, la silla, todo, y vi la figura de un enano que era pelado, orejas puntiagudas, ojos rojos,
rojo, dientes también puntiagudos, nariz larga, y me corrió a la silla y me dijo que le dé un cigarrillo, y yo no se lo di. Y bueno, empecé a clamar a Dios y se enojó y se fue. Eso fue una. La segunda sorpresa me la llevo el día que jugó River Boca, que River le gana 3-1 en la cancha de Boca con gol de Driussi. Bueno, es para tener en cuenta la fecha y el tiempo. Y se dio todo esto que la primera sorpresa, pues yo dormía en el auto, en el Corsa que me había dado la agencia. Estaba durmiendo en posición fetal. Escucho como que un ruido de chancho. Empecé a escuchar un ruido de chancho. Segundo, me empezaron a desordenar el baúl. Como que, no sé, alguien me agarraba todas las cosas del baúl y me las desordenaba. Y tercero, unos golpes, como piñas. Eran como piñas que provenían desde adentro del asiento. Y bueno, me llamaron para que saliera un viaje, me desperté y tenía todo golpeado. La cuestión que voy a revisar, antes de salir reviso el baúl, tenía un desorden de aquello. Y no lo había dejado así. Llego a mi casa, me levanto la remera y tenía todo moretones. Ya me estaba volviendo loco. Bueno, y después lo vi con un cliente. Íbamos por una zona de country en Bellavista y lo vi. Se cruzó la calle. Era una, más o menos, tenía entre 50 y 60 centímetros. Un poquito más. Estaba encapuchado con ropa así marrón, con ropa antigua. No le vi la cara, pero sí vi la forma que tenía. Caminaba en dos patas. Y se cruzó la calle y lo vi. Atravesó la ligustrín. Era una cosa de loco. Y lo miré al cliente y me dijo: che, loco, es creer o reventar. ¿Vos viste lo mismo que yo? Y ahí ya no sabía qué hacer. No sabía a quién acudir, bueno. Y me volvió a ocurrir lo de la parálisis, pero la diferencia que se me aparecía al costado de la cama, el enano. Y agarré yo de bronca en el sueño, le metí una piña ya del cansancio. Y bueno, hasta que pasó un tiempo y no me pasó más eso. Y bueno, en el 20, año 19, conocí a una chica, ¿no? Que tenía experiencia en estas cosas. Y me dijo: no, a vos te rengo a lichar. Así que bueno, esa es la experiencia que tenía para compartir. Aunque tengo muchas otras más, pero bueno, esa es una de las más destacadas, la más reciente. Te mando un abrazo. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. Voy con Dani en vivo. Hola Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bien, o sea, mi historia paranormal sucedió, soy bombero voluntario. Uh-huh. De acá de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. Bien. Y nosotros estamos en dentro del cuartel, en turno nocturno, y siempre estaba el esquema de que en el lugar donde estaba el cuartel, hace mucho tiempo, se había suicidado una persona, pero era muchas veces que pensábamos que era una especie de, para los nuevos, una leyenda, ¿no? Claro, las típicas leyendas, sí. Así como para... Y en una noche que estábamos de guardia con tres compañeros, nosotros en ese momento teníamos una unidad que estaba fuera de servicio, o sea, no tenía batería. Uh-huh. Directamente. Y en un momento estábamos todos en la zona de la cocina y se prendieron todas las luces del camión. Y obviamente, o sea, todos dijimos, o sea, pensamos que era algún chiste de algún compañero o algo. Y cuando fuimos, el camión no tenía batería. O sea, no había forma de que esas luces se encendieran porque no había suministro, claro, eléctrico en ese camión. Y después de eso tuvimos el aniversario del cuartel. Y en un acto, una familiar de uno de nuestros compañeros preguntó que quién era la persona que estaba de pantalón corto y musculosa, que lo había visto en una de las puertas de la oficina. Uh-huh. A lo cual nosotros dijimos, o sea, en Ushuaia, invierno, imagínate, nadie está con esa vestimenta, claro, claro, ni nada. Y ahí fue cuando caímos realmente de que, bueno, que dentro del cuartel nosotros teníamos una actividad paranormal. ¡Qué bárbaro! Y lo veían varios. Después, con el tiempo, lo empezaron a ver varios, lo identificaban, o sea, uh-huh, o lo describían como una persona delgada, de pelo largo, y internamente empezábamos con un grupo de compañeros a hacer averiguaciones, y sí, confirmamos de que en el año 90 ahí se había quitado la vida una persona y la descripción era prácticamente la misma de, claro, que gente que nunca había ido al cuartel y lo había visto, y ahí fue donde realmente lo empezamos a tomar con más seriedad al tema. Gracias, Dani, por contarme la historia. Che, te mando un abrazo grande. ¿Qué temperatura tenés ahora? ¿Estás ahí en Tierra del Fuego?
Ahora estamos con menos 3 grados y está neviscando. Me encanta, loco. ¿Y dónde estás vos ahora? ¿Laburando? No. Ahora hace un ratito salí y ahora estoy en casa viendo la bahía y viendo cómo caen los pequeños copos. Te envidiamos, loco. Te mandamos un abrazo. Otro para vos, genio. Chau, hasta la próxima. Qué buena historia, ¿eh? Gracias, loco. Dani en vivo desde Tierra del Fuego. Estamos en vivo, ¿eh? Hasta las 12 de la noche en la Pop. 11-27-84-1073, el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Me están preguntando muchos por el curso de locución. Voy a dictar un curso online de locución. Abierto para todo público, no hay ningún requisito que te deje afuera. No importa que no hayas estudiado esto, la idea es empezar a conectarte con el mundo de la locución. Para vos que tenés un emprendimiento, que querés hacer videos en Instagram o en YouTube, o hacer vivos, o que laburas en radio o en tele, bueno, anótate. Se cursa por Zoom en vivo. Son grupos reducidos de 10 alumnos cada uno y hay solamente 5 grupos. Quedan las últimas vacantes. Empezamos en agosto. Pero si te querés anotar ahora, te invito a que me sigas en Instagram en @HéctorLocutorOK, que me sigas ahora en Instagram y te paso toda la data por ahí, @HéctorLocutorOK. Si quieren preguntar por el WhatsApp paranormal, también al 11-27-84-1073, manda un mensajito que diga pasame data del curso, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, le mandan al WhatsApp paranormal, pasame data del curso, te van a reenviar ahí un link para meterte en el grupo de WhatsApp donde mando toda la información. Hay más historias. Voy a ir en vivo con Felipe, que está en Chile. Hola, Felipe, ¿cómo te va? Muy, muy bien, Héctor. ¿Y a ti? Bien, por suerte. Gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Escuchamos tu relato. Bueno, lamentablemente hace casi un mes perdí a mi perro, a mi mascota. Uh-huh. Y pucha, fue súper trágico. Yo lo adopté cuando estábamos en pandemia. Fue como mi compañero en las tardes de, bueno, en la cuarentena principalmente. Uh-huh. Y con el tiempo adoptamos otro perrito y era muy parecido. Entonces hicimos como toda una familia con, era como son parte de nuestra familia. Claro. Y resulta que él lo atropellaron cuando nosotros estábamos de viaje. Nosotros fuimos de viaje con él, estábamos en la casa de mis suegros y no lo pudimos traer. Obviamente fue justo el día antes de venirnos y decidimos dejarlo enterrado allá. Cuando llegamos de vuelta fue trágico venirse, que no viniera con nosotros, claro, claro. Todo lo que significó el viaje, muy trágico. Y cuando llegamos acá, bueno, yo quedé con mi otro perrito y estaba muy triste, se notaba muy decaído, mal. Entonces, mis perros estaban en el patio, yo los dejaba entrar, pero ahora mi perro está todo el día dentro de la casa. Y tengo que salir a darle comida al patio. Uh-huh. Y ellos tenían, hay una casita de estas plásticas. Pero que para yo llegar a esa casita tengo que como doblar en la esquina de mi casa, uh-huh, como en la parte trasera del patio. Sí. Y un día, como a los 2 días que habíamos llegado, yo voy caminando en dirección a dar la vuelta para darle comida a mi perro. Y cuando voy llegando justo a la esquina, sale volando como... estamos en otoño, salió volando un montón de hojas justo delante de mí y no había posibilidad de que hubiera un viento como para que moviera las hojas. Uh-huh. Así, pero salieron y yo miré así, pues si había mucho viento y wow, dije yo, está aquí con nosotros. Y a los días después, yo me estaba bañando y mi perro, como te decía, recorre por aquí por la casa. Y el piso de mi casa es piso flotante. Mm. Entonces cuando mi perro camina por la casa, se sienten sus garritas que van cuando va caminando por la casa. Entonces yo salgo de la ducha y estoy con la puerta abierta porque mi hijo, mientras yo me bañaba, me abrió la puerta. Y cuando salgo de la ducha, me estoy secando, siento las garritas que van caminando por fuera del baño.
Yo dije, ah, tiene que venir mi perro, Andy, que fue el que quedó con nosotros. Y justo lo escucho ladrar afuera. O sea, no estaba ahí. Es imposible que haya, que lo haya escuchado fuera del baño y que haya estado ladrando afuera en la calle. Así que esas son... El espíritu de tu perro, lamentablemente fallecido en el accidente, siguió estando ahí, o por lo menos se fue a despedir. Claro, yo creo que está aquí con nosotros, porque lo siento mucho, lo siento... Por ejemplo, yo salgo al patio y como que por el rabillo del ojo, como que claro, no sé si es la costumbre de verlo siempre, lo veo. Yo salgo cuando salgo al patio, por ejemplo, les daba comida, mientras le daba comida fumaba, y es como que lo siento que está ahí con nosotros. Te mando un abrazo, gracias Felipe por contar tu historia. Vale, Héctor, gracias por el espacio. Hasta la próxima. A mí me pasó algo que les quiero comentar, similar a lo que contaba Felipe. Romy, que estás ahí esperando, banca que ahora voy con vos. En 2022, al principio de 2022, yo estaba solo, no tenía pareja. Estaba en Canal 26 haciendo el noticiero. Y por Instagram me escribe una chica. Yo estaba haciendo un chiste al aire, estaba diciendo algo, que estaba separado, lo que sea, no me acuerdo ahora. Y me acuerdo que dije, qué ganas de comer milanesas con puré, que alguien me invite a su casa a comer milanesas con puré. Y por Instagram me escribe una chica y me dice, Héctor, si querés, cuando termines el programa, vení para mi casa y comés milanesas con puré. Y me muestra una foto que estaba justo preparando eso para comer. Le digo, mira, yo termino el programa a las 3 de la mañana. Venite, no importa, me dice. Yo soy noctámbula. Bueno, efectivamente, yo soy bastante audaz. Terminó el programa, vi las fotos y me había gustado la piba. Fui a la casa y era una chica de 30 y pico de años, ¿no? Que tenía un hijo, pero el hijo... Esa noche no estaba con ella, estaba con el papá. Voy a la casa, comemos las milanesas con puré. Bueno, estuvimos juntos. Se dio una relación sexual. Y en un momento me quedé a dormir en la casa. Y en un momento me levanto al baño. Y imagínate, en una casa que no conocía. Y veo que se asoma... como por el marco de la puerta que daba al living, como que se asoma un animal, un perrito, un gatito, y que pasa rápido. Cuando yo había llegado a la casa no había visto ningún perro, ningún gato, ni nada. Cuando salgo del baño lo mismo, veo que estaba asomado como un gatito y que se va. Cuando llego a la habitación, la chica estaba dormida, bueno, me acuesto y sigo durmiendo. Al otro día ya se levantó antes que yo, re buena onda, me preparó un desayuno con tostadas, re amorosa. Yo me levanto, me lavo la cara, todo, voy a desayunar con ella y le pregunto. Le digo, che, vos tenés... Porque me llamaba la atención, no había ninguna mascota. Le digo, ¿sabes que ayer cuando fui al baño, vi como que se asomaba un gatito, un perrito? Y ella me dice, se pone a llorar. Y me dice, no te puedo creer lo que me estás contando. Y me relata que ella había tenido un gato que había fallecido atropellado hace un mes y que ella también lo veía a la noche. El espíritu del gatito estaba ahí. Les prometo que yo lo vi. Les digo, yo lo vi, ¿eh? Y no sabía la historia. Entonces hay que creer. Hay que creer. 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Ahí estamos en el WhatsApp Paranormal. Mándame tu audio, mándame tu historia, escribí tu historia. 11-27-84-1073. Voy en vivo con Roxana. Roxana, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bienvenida. ¿De dónde sos? San Juan. Bueno, bienvenido a San Juan también y te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, sabes que yo soy docente. Uh-huh. Y en una de las escuelas donde yo trabajo, siempre se dijo que sucedían cosas paranormales
pero nunca tuve yo la posibilidad de experimentarlo. Uh-huh. ¿Qué se decía, por ejemplo? Ha sucedido que, por ejemplo, el personal que hace la limpieza veía cosas que no estaban, o terminaban de ordenar, o terminaban de limpiar y cambiaban de lugar. Uh-huh. Después, en la mañana temprano, un niño en el mástil, se decía que un niño había fallecido en esa escuela. Uh-huh. Hasta el otro día que en la siesta, antes de ingresar al turno tarde, tengo el video, lo que pasa es que yo no sé cómo subirlo, pero no, yo te paso un compañero mío... Yo te paso por privado después un número de WhatsApp, si querés, y me lo pasas por ahí. Pero ¿qué pasó? Contame. Ah, listo, dale. Bueno, estaban antes de ingresar al turno de siesta, pasa el portero de la escuela revisando los cursos porque se limpian a la entrada, y estaban unas sillas puestas de una forma que era imposible que esa silla se pueda haber, que pueda mantenerse. Uh-huh. Como estaban. En el video lo vas a poder ver. Entonces, mi compañero se asustó, obviamente. Inmediatamente otro compañero lo filma. ¿Ves? No dan el nombre de la escuela, no lo voy a dar, nada. No lo des. Como es San Juan, claro, como es San Juan y como, qué sé yo. Uno, me encanta verte, me encanta escucharte, qué sé yo. Y bueno, pero sí tengo para después pasártelo. Dale. Por eso te pedía ahí el número de contacto de WhatsApp para pasarte el video. Y está la voz de mi compañero. Bueno, él en el momento dice que él no reacciona, nada más que diciendo, bueno, esto deben haber sido los chicos, a lo mejor. Y él toma la silla, la saca, pensando que la habían atado de alguna forma. Claro, como una porque broma. Porque están puestas de una forma, claro, una broma, no, para nada. No. Y sí, la sensación que tuvo, y la que tiene, y la que te da ver el video, es de mucho miedo. Me imagino. Oye, vamos a hacer una cosa. Llamado, pásame. Curas. ¿Eso sigue estando, digamos, siguen ocurriendo los eventos paranormales? Sí. Yo te voy a pedir ahora en privado, vos me podés mandar por TikTok un mensaje diciendo hola Héctor, y yo te paso un número de WhatsApp y por ahí me mandás los videos, así los podemos ver, ¿te parece? Bueno, dale. Te mando un beso, Roxana, gracias. Dale un beso, gracias, que estés bien. Gracias igualmente, hasta la próxima. 11-27-84-1073. Historias reales. Voy a ir con Carla, que está en vivo. Carla, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Bienvenida. Soy Carla. ¿De dónde sos? Del Trébol, Santa Fe. Bueno, bienvenido, el Trébol. ¿Dónde queda el Trébol? No conozco. A 150 de Rosario. Ok. Bueno, bienvenida, te escuchamos. Bueno, yo la historia que quería contar es le pasó a una prima mía, en la cual, supongamos, la primera vez, estaba haciendo unos papeles con su padrastro y uh-huh. Estaba saliendo de la yema de los dedos plumitas. ¿Cómo? Y ella le salían de la yema de los dedos plumitas. Una locura. Sí, y ella como que se sorprendió, dice, ¿por qué esto? Y empezó a sacudir los dedos y se le caían las plumitas al piso. Uh-huh. Bueno, termina de hacer los papeles, ella va y busca la, ¿cómo es?, la palita con la escoba, y resulta que cuando va no había más nada. Uh-huh. Esa fue una. Después, cuando ella tenía ocasiones en la cual estaba mal, a lo lejos en el patio de la casa de los abuelos de parte del marido, ve figuras blancas. Al principio como que le dio un poco de miedo, pero después se fue acostumbrando. Uh-huh. Otra ocasión fue cuando murió la abuela de parte del padrastro.
Y ella se asoma así a la puerta y ve como un, arriba de la señora, ve como un manto. Uh-huh. Bueno, y nada, y después soñó con la señora porque había perdido unos papeles de la casa. Soñó con la señora y la señora le da la ubicación donde están los papeles de la casa. Y los busca buscando. Y estaba ahí, me muero. Pará, estaba buscando, como que hizo nada. Termina yendo a ese lugar específico y estaban los papeles ahí donde ella le había... ¡Qué locura, Dios mío! Bueno, va el padre Ignacio, que es muy conocido en Rosario. En todo el país es conocido. Y resulta que a lo lejos ella se sentía observada por él. Y cuando llega, como que se queda ahí así, sin palabra, que no podía hablarle. Él agarra y le dijo al oído, sos una elegida. Así que nada. Qué bárbaro. Todo lo que contaste, la materialización de las plumas, todo lo que contaste es re milagroso. Y te lo creo porque no es la primera vez que lo escucho. Te quiero mandar un beso, Carla. Gracias por estar hoy. Dale, un besito. Chau, chau. Beso grande para vos. Ahí estaba Carla en vivo. Y Fabián, me estabas esperando. Fabián, ¿cómo te va? Todo bien, Héctor. ¿Cómo andás vos? Bien, loco. ¿Vos de dónde sos? De acá, de Tigre. Ok, estamos más cerca nosotros. Te escuchamos, Fabián. Bueno, son dos historias de paranormales, ¿no? Uh-huh. Una es la de la iglesia de Santa Felicitas, sí, en Barracas. La recontra conozco porque ahí grabo el Mano a Mano Paranormal, voy siempre. Ah, bueno, viste que hay un día en verano que se aparece. Dicen que aparece Felicitas Guerrero, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esto le pasó a un compañero de trabajo que trabaja como chofer de ACA. Ajá. De ACA Seguros, ¿eh? Uh-huh. Automóvil Club. Sí. Bueno, estaba dando una vuelta por ahí a las 3 de la mañana, le sucedió algo que se le puso los pelos de punta, ¿viste? ¿Cómo es la calle de Barracas, de la iglesia? Está en la calle Azara, es una, y la otra, sí. Pinzón. Bueno, es... ¿Eh? Pinzón. Esa. Pinzón, exactamente. Bueno, él transitaba por ahí, acababa de dejar un vehículo a pocas cuadras. Y esa calle siempre está oscura. Es verdad lo que decís, siempre está oscura. Yo sé que yo cuando grabo de día, sí. Igual, pero a veces me he quedado hasta tarde grabando, se me hizo cayó la noche un sábado ahí, y cuando salí con los pibes de C5N, que son con los que grabamos, realmente es una boca de lobo. ¿Viste? Bueno, él pasaba por ahí y se estaba prendiendo un pucho, uh-huh. Manejaba y prendía un pucho, bueno, y hace 10 metros más adelante siente un ruido que como que se le cayó arriba del camión que transporta auto, un cimbronazo que quedó así, ¿viste? No entendía nada lo, uh-huh, que era, porque vos te imaginás, ¿no? Que un ruido de eso... que cae como una bomba. Bueno, dice que agarra y mira, levanta la mirada para atrás y la ve a la mina que estaba ahí colgada del... ¡Uy, Dios mío! ...del hierro, arriba del camión. Se veía una figura toda blanca y el pelo largo, ¿viste? Como si fuese un camisón blanco, ¿viste? Bueno, era el fantasma, el espíritu de la mina. Dice que ahí agarró y... sucedió que apretó sin querer el acelerador, no, uh-huh, apretó el freno, se le quedó y se le apagó el motor. Dice que largó todo ahí, salió corriendo, pero dejó el vehículo prendido todo y se mandó a correr, ¿viste? Bueno, la cuestión es que no volvió hasta la hora, porque llamó a la policía y todo eso, que esto sucedió el día de Santa Felicitas. Mirá, justo. Esa fecha, él ni sabía, no sabía por a dónde pasaba, ¿viste? Ni pensaba en esas cosas, ni lo sabía. Es decir, que a esa clase de gente, la que menos cree es que se le presenta
eso, ¿no? Claro, claro. Ese tipo de caso. Sí, me dijiste que tenías otra historia. Sí, la otra historia de otro compañero en la ruta 5 a La Pampa. Uh-huh. Cuando volvía, el tipo se estaba medio durmiendo, ¿viste? Bueno, Guerra dice que pestañeaba, se iba durmiendo, iba con el camión y bueno, dice que de casualidad ve como por el espejo, viste que la ruta 5 no hay una luz, nada, nunca lo hubo ni creo que lo hay. Bueno, dice que veía como una, no sé, como una tela o algo así, que se venía atrás de la caja del camión, venía como una bandera, viste, que flameaba, pero en lo oscuro, imagínate. Bueno, y dice que agarra y cada vez se acercaba más. Cuando se acercó, dice que él miraba adelante y abrió los ojos y seguía, viste, seguía. Bueno, la cuestión es que a los 5 minutos, ponele, se le acercó frente a frente por el costado de la puerta y él miraba y no se veía, solamente la lucecita de la caja que alumbraba ese tul, ¿no? Esa banderita, uh-huh, o algo así, como denominarlo de ese estilo. Bueno, el chabón mira para el costado y vio el rostro de una monja. Ay, Dios. Por el costado de la ventanilla, del lado del acompañante. Esto, todo lo que te digo, viste, hablé con los muchachos y dice, mirá cómo se me pone la piel de gallina cuando te lo cuento. Sí, no te van a inventar, ¿no? Posta la gente que... Es verdad, porque el tipo no... La gente que labura en ruta vive cada cosa que no podés creerlo. ¿Viste? Sí, así pasa, ¿viste? Bueno, y dice, esa, ¿sabés lo que fue? Bueno, y agarró y dice que aceleró todo lo que pudo el camión, pero el camión más de 80 no va. Uh-huh. Pero dice que lo seguía el chabón, ¿viste? Miró para el costado y lo seguía mirando. Era una monja que iba corriendo alrededor de... Miraba el cuenta kilómetro y no entendía el chabón. Porque dice, no, tiene que venir una moto, dice, o algo al costado. No, dice que apenas la sobrepasó y le tomó una ventaja, la vio corriendo, que venía corriendo al lado de él, paralelamente, ¿no?, al costado de la ruta. Bueno, y así hasta que no se durmió más, hasta que llegó a la IPF, a la primera IPF que encontró. Así que te la regalo, te digo, eso lo que es. Gracias por contarlo, claro, Fabián, gracias. Es un aviso para... Le salvó la vida, porque si se dormía, se mataba. Gracias, che, por tu historia. Te mando un abrazo grande. Gracias, igualmente. Chau, chau. Estamos en vivo, La Noche Pop Especial Paranormal, como siempre, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Voy con Jacqueline en vivo. Jacqueline, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Héctor? Bien, bienvenida. ¿De dónde sos vos? Siempre, Pablo Podestá, siempre te veo cuando presentás en Intrusos a Florencia. Bueno, muchas gracias. Siempre te sigo. ¿Tenés alguna historia? Bueno, lo mío es... yo te cuento. Sí. Te cuento. Vos sabés que yo, bueno, conocí una persona, bueno, que ya falleció. Y siempre lo tenía en mente, la tenía en mente. Uh-huh. Y bueno, y bueno, yo seguí mi vida, qué sé cuánto. Y después yo digo dentro mío, ¿qué habrá sido de ella? Espero que esté bien, qué sé cuánto. Me fui a dormir un día, te la hago corta si no te aburro. Me fui a dormir un día y la sueño. La sueño, todo bien. Y bueno, cuando me levanto, siento una presencia en el cuarto. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Digo yo, si estoy sola, digo, dentro mío. Bueno, y después veo como una sombra grisácea que pasa por adelante mío. Uh-huh. Y eran las 7 de la mañana. Sí. Bueno, a todo esto digo, no tengo que pensar nada, qué sé cuánto. Y bueno, yo entro al baño, me empiezo a cepillar los dientes. Cuando me empiezo a cepillar los dientes, me empiezo a lavar la cara y empiezo a sentir en el pecho como una cosa caliente, como una cosa de... ¿Viste cuando te acercás a la estufa y sentís calor y sentís una mezcla de todo eso? Sí. Digo, ¿qué es esto? Y después empecé a sentir alegría. Yo digo, yo debo estar loca, dije yo dentro mío. Bueno, cuando empiezo a sentir ese sentimiento de alegría, algarabía, digo yo dentro mío, bueno,
Estoy loca, digo yo. Bueno, me miro al espejo. Cuando me doy media vuelta para el comedorcito, la encuentro sentada. Ah. Cuando, pero te lo juro. Sí, te lo creo. La encuentro sentada y le digo, nena, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás? ¿Estás bien donde estás? Eso fue lo que me salió. Y yo te puedo asegurar que sentí una paz y se hizo una sombra y no te estoy mintiendo, Héctor. No te estoy mintiendo. Te lo creo porque se te escucha en el tono. Se hizo como una neblina. Sí. Como una neblina. Y ese día me sentí contenta. Y después la soñé y me dijo, no sufras, yo estoy bien. Y de ahí me siento muy bien. Seguro fue un mensaje, seguro fue un mensaje para vos. Sí. Gracias. Sí, la verdad que sí. Me encantó conectarme con vos. Bueno, gracias por tus palabras, te mando un beso. Muchos saludos, buenas energías para vos. Gracias, un beso igualmente. Chau, chau. Chau. Bueno, muy simpática Jacqueline, ¿eh? Noemí, me estabas esperando, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿De dónde sos? De Ecuador. ¿Estás en Ecuador ahora? Ajá. ¿En qué lugar? Quito. En Quito, en la capital. Bueno, te escuchamos. Bueno, es algo que me ocurre a mí mismo, que siento que se me sale el corazón de contarlo aquí. Hay cosas que no me dejan dormir. Y cuando estoy aquí donde estoy, me tiembla la voz, porque siento una presión en el pecho, siento escalofrío, como que algo se me va a meter en mí, ¿sí me entiendes? ¿Pero esto te pasa ahora, en este horario, digamos, a la noche? ¿Por la noche? En la noche, a veces en la mañana. Ajá. Me han visto médicos y dicen que estoy bien. Pero yo me siento muy diferente. Pero siento que me siguen. ¿Sentís que hay una presencia negativa que te sigue y que quiere poseerte? Sí, así, exacto. Siento que me siguen, siento que me miran. No puedo apagar la luz, tengo que dormir con la luz prendida. Claro. Oye, ¿me llegaste a ver algo alguna vez? Me acuesto, siento algo que se me pone encima. Sí. Y a veces me pierdo. No sé ni dónde estoy. Oíme, ¿llegaste a ver alguna entidad? Sí, algo como no tenía ni cara ni nada, así negro enfrente de mí. Y no, yo cerré nomás los ojos. O sea, tengo miedo de esas cosas que me pasan. ¿Esto te pero pasa? No ¿te ocurre? Llego a verle el rostro. Oíme, ¿te ocurre desde qué momento de tu vida? ¿Desde qué momento de mi vida me ocurre? Sí. No, esto ya va pasando 2 años. No es mucho. ¿Ocurrió algo en tu vida como que podamos tomar como un punto de quiebre desde el momento, digamos, que se tome como la causa de esto? ¿Desde ese momento empezó a ocurrir? ¿Podés contarnos algo? Me quedé en coma hace 2 años. Ah, ¿viste? Estuve un mes en coma y me sentía como que si estuviera en el infierno. ¿Te habrás traído algo? Lo pregunto, no lo afirmo. ¿Te habrás traído algo del otro plano? No lo sé. Desde ahí me siento que me siguen, que como que si estuviera todavía ahí. No es, no es una pavada esto que te pregunté. Mucha gente que estuvo muerta clínicamente o que incluso estuvo en coma, como vos, cuando vuelven a este plano, muchos cuentan algo parecido y lo explican como que se han traído algo del otro lado, ¿no? Como que se trajeron algo. Sí. Yo me siento igual. Siento que ese no se zafa de mí, ¿no? ¿Hiciste algún tipo de terapia? Sí. Te digo que pensando que estaba mal de la cabeza, me metí a un psiquiatra, un psicólogo. Pero nadie me puede ayudar con esto. ¿Qué te dicen? Me dicen, me dan medicina más que todo, me dan medicina y me mandan a hacer cosas en la cabeza y no tengo nada. Me dicen que lo que veo está muy extraño. Vamos a... Me mandaron... ¿Sí, te mandaron?
a donde estas personas que suelen dormirnos y darnos terapia así, como inconscientes. Oíme, ¿querés dar al aire tu cuenta de TikTok o de Instagram? ¿Tenés cuenta? TikTok sí, es la misma que está aquí. ¿Cómo es el usuario? Reina Noemí. Para que la ayudemos entre todos, porque yo creo mucho en la oración conjunta, en tirar buena onda. En TikTok es Reina Noemí. Reina Noemí, digo por si están escuchando también la radio y quieren escribirte, mandarte una buena onda. Bueno, entre todos creo que somos más fuertes. Arroba Reina Noemí en TikTok. Yo te quiero agradecer el relato y la valentía y te mando un beso grande. Gracias, un beso. Fuerte la historia, ¿eh? Hay que creer lo que vengo diciéndoles estas semanas. Aunque uno sienta que esto no existe, igual, permítanse creer. Háganme caso. Voy con Betty en vivo. Hola, Betty, ¿cómo te va? Hola, Betty, ¿estás? Sí. Betty, ¿de dónde sos? Mendoza. Te escuchamos tu historia. Mira, te cuento una historia muy triste que me pasó a mí, muy real. Mi hijo, con 22 años, un día me dice, mamá, a mí me van a matar. Pero ¿por qué? Le digo, porque yo sé, dice, un día me van a traer en un cajón y ni la plata que tenés en la casa te va a alcanzar. Acuérdate lo que yo te digo. Esto pasó hace 20 años atrás. Y tal cual me lo dijo, pasó. ¿Cómo pasó? Él tuvo un accidente automovilístico. La novia se salva y él se muere. Esto pasó en Mendoza el día 4 de mayo del 99. Uh-huh. Y lo raro de esto es que ya habían habido varios como presentimientos, viste, un día se cayó una silla, porque yo en ese momento era peluquera y ahora ya no. Uh-huh. Y era como, ¿cómo te puedo decir? Que era el protector. Yo siempre andaba atrás de él, viendo qué hacía, qué no hacía, buscándolo por todos lados. Si salía, le decía al hermano, vamos a buscarlo, porque no puedo estar. Capaz que le pasa algo. Él en ese momento tenía un nene de 2 años. Pero que las cosas, ellos saben. ¡Qué bárbaro! Mi hijo se llamaba Sebastián Darío y yo le decía Chani de cariño, pero que ellos saben cuando se van. Uh-huh. Imagínate lo que es mi vida hoy día tratando de superarlo. Uh-huh. Pero como están contando tantas historias, viste, quise contarte esto yo porque fue muy real. Él tuvo un accidente automovilístico, choca y la parte justo donde él va, que iba en honduna, la parte de donde él iba sentado, él era muy flaquito. Él, ahí él es donde da todo el impacto y la novia, la chica que iba con él, no le pasó nada, quedó bien. Viste como lamentablemente la vida tiene estas cosas de pérdidas por las que todos vamos a pasar, en algunos casos más difíciles como cuando te toca siendo padre despedir a un hijo, pero hay que saber que él está, aunque no esté físicamente. Y tengo lo más lindo es que a la semana con su pareja, que tiene un nene, en ese momento tenía 2 años, ahora tiene 23, todo un hombrecito, igual a su papá. En ese
en ese tiempo empezaron a aparecer monedas. Yo en cualquier lado me encuentro una moneda. Y sé que es él que está atrás mío, ¿viste? Claro, como señales y te va dando. Sí. Sí, y con sus hermanos, ni te cuento. Les han pasado cosas los hermanos y no. Él está acá, él está conmigo. Yo voy a un lado y digo, no, voy con él. Era muy, muy machito para tener 22 años, era de esos hombrecitos. Te abrazamos todos, te mando un beso grande, Betty. Gracias por animarte a contar algo tan íntimo. Hermoso el programa. Te mando un beso. Un besito. Gracias. Gracias a vos. Bueno, duro como a veces es el programa con estas historias. Walter, ¿estás ahí? Sí, doctor. Bueno, te escuchamos, Walter, querido. No, yo quiero contar como recién estaba contando la chica de que era de Quito. Bueno, yo tengo algo similar también a ella, algo así. Que me agarra, no siempre, ¿no? Ponerla en el mes me agarra una vez. Así, no sé si será ataque de pánico. ¿Qué es lo que vivís vos? ¿Cómo lo vivís vos? Y a mí me agarra como miedo, siento miedo. Me empiezo a agarrar así, como miedo, empiezo a ver como, me persigo, como parece que alguien me está siguiendo. ¿Pero ves algo o es la sensación que tenés? Es la sensación, esta última vez me asustó. Mirá, pero te cuento, o sea, mayormente cuando me agarra eso pasa algo siempre. ¿Cómo qué? No sé, ponerle estos días que me agarró hace una semana atrás. Mi hijo cayó internado. Puede ser como una premonición que vos tenés. Claro, sí, me agarra, pero mal. O sea, a mí me hace... Bueno, me agarró el otro día y yo salí para ir a un lado de mi casa y me volví porque en medio del camino el cuerpo me empezó a agarrar un frío y me quedé así duro, no podía caminar. Me tuve que volver a mi casa. Claro. Yo te hice esa aclaración porque podía ser un ataque de pánico y esto no es nada paranormal, pero si vos tenés toda esa sensación de angustia que te invade y después pasa algo malo, ya cambia el panorama, ya puede ser una premonición. Claro, después en mi casa como que estoy diciendo, parece diciendo que alguien me observa, ¿viste? El mate, al lado de mi casa, o sea, al lado del duple que yo alquilo, hay un chico que... Yo no sé si será por eso o qué, pero es un chico que... no le encuentran cura, o sea, la madre tampoco se preocupa, siempre está hablando solo, yo a veces lo escucho hablando solo ahí, no sé con quién habla, y también me puse a pensar que cuando yo era adolescente, yo soy de la provincia de Misiones, pero vivo acá en Buenos Aires hace años, y allá cuando era adolescente en Misiones, me acuerdo una vez que cuando era adolescente unas personas me llevaron a un preso de Umbanda, y yo me acuerdo que estaba en el centro de Umbanda y atrás había como un tipo, una capilla. Y yo siempre en el centro de Umbanda siempre están tomando, ¿viste? Había alcohólica. Yo había tomado mucho. Sé que me habían llevado ahí atrás en estado de ebriedad, no sé, me hicieron tocar como una especie de un cráneo de ser humano. Tocaste un cráneo de... Claro, sí. De real, digamos. Sí, real. Y yo pienso que hoy en día me pongo a pensar... ¿Será algo de eso? Mira, es difícil darse cuenta, porque estamos especulando, no tenemos información. Pero sí es cierto que determinados rituales también te generan una energía que se te puede pegar. Claro, pero, o sea, yo no hice ningún ritual, me hicieron tocar. No, pero vos no sabías. Claro, no me acuerdo para qué para, o sea, yo sé que toqué la cabeza el cráneo de un fallecido. Claro, y había velas negras, velas rojas, había muchas cosas. Bueno, loco, yo te quiero mandar un abrazo, te quiero agradecer también que confíes en nosotros. Walter, gracias por contarnos tu historia. Siempre, toda la noche te escucho en la radio. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande y fuerza. Un abrazo. Gracias, loco. Son historias fuertes. Esta noche realmente ha sido una de las noches más potentes del programa. Acordate que desde este domingo vamos en vivo, ¿eh? De domingo a jueves, la noche paranormal. Desde este domingo 2 de julio, vamos en vivo de 21:00 por Pop 101.5 con la noche paranormal. Desde este próximo domingo, de domingo a jueves, la noche paranormal. Esta semana vamos a ir hasta el jueves. El viernes, este viernes no vamos a estar al aire. El sábado tampoco, pero ya
retomamos el domingo, 2 de julio, de domingo a jueves, en vivo en Pop, La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en 101.5, La Pop. Esta es la historia real de El Secreto del Segundo Piso, en primera persona. Manteniendo el anonimato, solo diré que vivo en cercanías de La Matanza. Mi historia se remonta al año 1998. Ahí la estuve pasando muy mal. No me quedó otra que salir a juntar cartones. Era febrero de ese año. Yo había salido a recolectar junto a mi hermano, mientras mi señora se quedaba en la casa, cuidando a los chicos. Salimos a la calle, arrastrábamos un carrito, de vez en cuando parábamos en la vereda de algún ricachón. Recorríamos muchísimas cuadras para llegar hasta la zona donde viven ellos. Esos tipos tiran de todo a la basura. Vimos una casa muy linda. Parecía de esas, con más de un piso y un altillo. Las luces estaban encendidas. Tenía pinta de ser antigua, pero de esas que son refaccionadas y se mantienen. Paramos ahí y nos pusimos a revisar la basura. Encontramos un bulto de ropa dentro de una bolsa plástica. Lo pusimos en el carro y seguimos. A las pocas cuadras, escuchamos llantos de una criatura. Yo miré asustado a mi hermano. No podía creer que alguien sea tan hijo de su madre para tirar un bebé a la basura. Paramos, abrimos rápido la bolsa, sacamos la ropa y efectivamente allí había una criatura. Parecía desnutrida o con algún tipo de malformación. La cabeza estaba desproporcionada y los brazos eran muy flacos. Tenía pequeños dientitos torcidos asomando del labio superior. El llanto no era constante. A veces lloraba, a veces estaba en silencio. Recorrimos un par de cuadras hasta que encontramos un policía en una esquina. Yo le grité desesperado. ¡Eh, poli! ¡Vení rápido! ¡Encontramos un bebé en la basura! El uniformado vino corriendo. Primero nos miró, luego se agachó y observó el interior del carro. Vimos que iba desenvolviendo las ropas, abrió los ojos como platos, hizo una mueca de asco y se incorporó insultándonos. ¿Qué falopa andan tomando ustedes? Dejen de romper las pelotas. O la próxima van presos, por molestar a la autoridad. Lo dijo enojado. No entendíamos qué pasaba. Se fue. Miramos de nuevo las ropas, pero el bebé no estaba. Mi hermano tuvo arcadas al ver aquello. Una masa putrefacta y maloliente estaba en el lugar de aquel bebé. Tenía un color oscuro, como si fuese carne podrida y agusanada. Pensamos que el bebé se pudo haber caído. Volvimos tras nuestros pasos, pero no encontramos nada. Tiramos aquella podredumbre en un contenedor y volvimos al barrio. Preferimos no contar nada de aquello en nuestra casa. Esa noche me costó muchísimo dormir. Me habré levantado a eso de las 4 de la mañana. Salí al patio y encendí un cigarro. Me senté en una silleta y me quedé mirando fijamente a Chucho, nuestro perro. Estaba muy inquieto. Olfateaba el piso y daba vueltas. Vi que fue hasta un árbol que tenemos en el patio. Puso sus patas en el tronco y comenzó a ladrar. Había alguien allí. Me di cuenta porque vi las ramas moverse. Me puse de pie y agarré un caño que estaba en el suelo. Me fui acercando lentamente. El perro estaba como loco. ¡Atrás! 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 Dije y me acerqué al árbol. Golpeé dos veces el árbol con el caño. ¡Dale! ¡Ya te vi! ¡Bajá! Podía oír un sonido extraño, como si alguien hiciese gárgaras. Dos ojos rojos emergieron de entre las ramas. Solté el caño, agarré el perro y fui corriendo hasta la casa. Luego de eso, la actitud de Chucho fue distinta. Estaba muy asustado, con el rabo entre las patas.
Cuando amaneció, fui a revisar al árbol. Había hojas y ramas caídas en el patio. Mi hermano vive al lado. Solo nos separa un tejido metálico y un muro bajito. Me acerqué y lo llamé con un silbido y un aplauso. Cuando abrió la puerta y salió, ya pude ver algo en su cara. Mi hermano me dijo que toda la noche había oído ruidos dentro de su casa y las sillas se le movían. Yo le conté lo que me pasó. Su mujer estuvo rezando toda la noche muy asustada. Esa semana salimos de nuevo a cartonear. Pensamos que iba a ser buena idea volver hasta aquella casa donde habíamos encontrado a ese extraño bebé. Nuestro plan era golpear la puerta y contar lo que nos había pasado. Nada más al llegar y ver la casa, comenzamos a temblar. Las ventanas estaban selladas, la puerta tenía un candado, los escalones estaban rotos, la propiedad se veía bastante descuidada. No lo podíamos creer. Era la misma casa, pero la vez anterior la habíamos visto como nueva. Durante las siguientes semanas, las cosas extrañas siguieron ocurriendo. Por eso no tuvimos más remedio que contarle a nuestra familia. Una noche, tuvimos que cruzar a la casa de mi hermano con su familia y nos pusimos a rezar todos juntos. Oíamos llantos de un bebé, arañazos en las puertas y un olor a carne podrida inundaba todo. Lo peor es que los vecinos no oían nada y no nos creyeron cuando pedimos ayuda, excepto uno. Un señor de la religión Umbanda muy amablemente vino hasta mi hogar. Dijo que había algo muy feo dando vueltas. No sé qué cosas hizo el vecino, pero todo terminó. Igual, él nos advirtió que eso no iba a durar. Dijo que eso malo venía de la casa donde habíamos visto al bebé. Nosotros le agradecimos, pero no queríamos saber nada más. No pensábamos ni asomarnos a esa maldita casa. Pensamos que ya no iba a pasar nada, pero lo peor estaba por venir. Aproximadamente 2 meses más tarde, mi familia y la de mi hermano caímos muy enfermos. Eso es normal en la zona donde vivíamos, a veces el agua puede provocarte eso. A la hora de la siesta, yo estaba volando de fiebre. Tuve una horrible pesadilla. Podía ver el interior de una gran mansión. Había personas vestidas con sotanas de color rojo en una sala. Algunos tenían la capucha descubierta. No puedo dar nombres, pero aquellos que vi son gente muy conocida. Aquel ritual los disponía a todos en un círculo. En medio había un trono. Aquí viene la parte más repulsiva. En el trono estaba sentada alguna abominación humanoide con forma de cabra negra. Aquella cosa abría las piernas y daba a luz a un bebé deforme. La vista del sueño cambió. Pasé a tener enfrente a aquel monstruoso niño. Tenía los ojos desviados. Asomaba una lengua entre los labios. Abrió y cerró la boca 3 veces. Las 3 veces oí un estruendo, como si fuese un disparo. Me desperté exaltado al escuchar un tiro. Como pude, salí de la cama y fui hasta el patio. Allí estaban mi mujer y mis hijos llorando. Del otro lado del muro estaba mi hermano, con una pistola humeante en las manos. Tenía sangre en el rostro y lágrimas en los ojos. Temblaba y repetía una y otra vez: «Él me obligó, él me obligó, él me obligó, él me obligó». Salté el muro y lo atajé antes de que se dé un balazo a sí mismo. Antes de entrar a su casa, yo ya me suponía lo que iba a ver. Contuve a la fuerza a mi hermano y le grité a mi mujer que llame a la policía. Si fuese por mí, hubiese ido esa misma noche a la casa maldita, pero tuve que esperar algunas semanas. Entre el profundo trauma de mi familia, las declaraciones a la policía y los vecinos chismosos que cada tanto se acercaban a preguntar o traer una virgen de consuelo, como si eso pudiese devolver a toda una familia asesinada. Una noche, finalmente, pude ir a la casa maldita. Fui listo para forzar la puerta, pero me encontré el candado ya abierto. Entonces entré. Yo iba con una linterna. Allí había mucho olor a casa vieja, polvo, muebles y cuadros antiguos. Caminé hasta encontrarme con una gran escalera. Fui subiendo lentamente. Cada paso generaba un eco. La escalera seguía hasta el ático, pero en el segundo piso vi algo que me hizo detener. Una puerta de madera, de esas dobles muy antiguas. La abrí, emitió un chirrido, me asomé. El corazón se me aceleró cuando me di cuenta que aquella
que era la sala de mi pesadilla. Muy asustado, me mantuve contra el costado de la entrada. De pronto, las luces de la sala se encendieron. Un súbito deseo me tentó. Allí había un secreto. Debía descubrirlo. Entré y cerré la puerta al amanecer. Salí de la casa y mi vida cambió. A los pocos días, encontré trabajo de repartidor y fui escalando posiciones. Hoy en día soy dueño de una empresa y vivo en Palermo con mi familia. No puedo decir qué hay en ese segundo piso, o cuál es el secreto, o dónde está la casa. Es un regalo que se me dio a mí, luego de una vida difícil. Cuando visité en la cárcel a mi hermano, él me contó algo. Que antes de matar a su familia, había ido a la casa. Luego no recuerda nada. Por eso yo encontré la puerta de la mansión abierta. Él pudo haber recibido el regalo, pero fue débil. Sucumbió a la locura. Dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. En mi época de recolector, yo pensaba que iba a pasarme así toda la vida, pero encontré algo, mejor dicho, eso me encontró a mí. Algo que vive allí, entre las paredes de una antigua mansión, subiendo las escaleras hasta el segundo piso, donde se esconde el secreto del segundo piso. Esta historia es real. Real, real, real. Héctor, mi nombre es Joaquín. La historia que te voy a contar tiene que ver con lo que hablaban sobre el tema de la reencarnación. En mi caso, muchas veces, me viene a la mente como si fuera un recuerdo y a veces lo soñé también. Yo estoy parado enfrente de algo que no se alcanza a ver bien, pero que parece ser un avión. Tomado de la mano de alguien que tampoco alcanzo a ver, pero que lloraba despidiéndose de mí, como si yo me fuera a otro lugar. Esta persona no dice mucho, solo las mismas palabras escucho cada vez que me pasa. Me dice, allá te van a cuidar bien. Te voy a extrañar mucho. Siempre lo dice llorando desconsoladamente. Lo más curioso de esto es que yo soñaba con esto desde chico y ahora de grande me pasa, y mi hijo de 4 años parece estar soñando algo parecido. Se despierta llorando y gritando, diciendo, mamá, no me dejes ir, no me quiero subir. Esta historia es real. Che, pensaba, muy parecido a lo que pasó con el sumergible, ¿eh? Que el hijo del millonario no se quería subir y terminaron muriendo. Parecido, ¿eh? Héctor, buenas noches. El lugar donde vivo hace 55 años fue un hospicio. Gracias a libros y documentos podemos saber que había allí 270 niños de edades entre los 5 y 14 años. Estos niños eran hijos de personas de bajos recursos. Hoy día aún se pueden ver corretear, jugar e incluso se escuchan llantos y risas. Hace unos meses, mi ahijado de 8 años... se me acercó llorando y me dijo que su amigo se había caído y se había hecho una herida en la cabeza y en la cara. Recuerdo que no paraba de llorar y estaba muy compungido. Como sabíamos eso de que todos los niños tienen su amigo imaginario, lo creímos. Tiene 2 hermanitos más, uno de 6 y su hermana de 8 años. Y ellos coincidían en el mismo niño, es decir, los 3 veían al mismo. Decían que se llamaba Felipe. Había caído desde el primer piso. Nos decían los 3 cómo iba vestido. Unos pantalones color marrón, una remera de manga larga color verde y unos tirantes. Tenía botas de color negro. La cabeza y la cara la tenía tapada. Y la sábana con la que se tapaba estaba llena de sangre. Pasaron los días. Y recuerdo que una tarde vino muy contento y me dijo, «Padrino, padrino, estoy feliz». Le dije, «¿Por qué?». Me contestó que su amigo Felipe estaba ya curado. Se había quitado la sábana que le tapaba la cara. Luego recuerdo que entre los 3 hablaban que había un bebé y que Felipe se marcharía con los nuevos papás. Muchos niños eran adoptados por familias de militares, según los documentos. Es todo muy curioso, Héctor. Un día nos encontramos en el corral donde estaban todos los animales. Allí había un trapo lleno de sangre. Los chicos dijeron que era el que tenía puesto su amigo Felipe. No hicimos caso, porque es un lugar donde faenan chanchos, corderos y terneros. Podía ser la sangre de los animales. Ustedes recibieron un video que yo les mandé, donde se escucha un bebé llorar. Los invito a que vayan una noche a ese lugar y hagan un programa en directo. Aseguro mucha actividad paranormal. Les paso por privado las coordenadas. Esta historia es real.
Con esta historia, yo les propongo, hoy, lunes 26 de junio de 2023, salir del clima paranormal. La radio no se hace responsable de lo que suceda. Desde este momento, todo hasta la medianoche. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando. Hasta su próxima edición. ¡Bravo! Buen lunes, ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Alto lunes, Sí, es lunes del test del corazoncito. ¡Uy, me encantó! Qué ¡espectacular! Bien. Lo extrañaba. Ya se lo hicimos a mucha gente y dan resultados realmente maravillosos. Sí, real. Hoy tenemos un oyente que me pidió, por favor, que era el sueño de su vida salir en Maquinando y que le hagamos qué el poca, test. ¡Qué poca autoestima, ¿no? El test del corazoncito. Bueno, ¿cómo se llama? Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo te va? Hola, Héctor, al contrario, porque tengo mucha estima. Muy bien, bien. Estos son mis oyentes. Vos no te dejes llevar por las pavadas que yo digo en este momento. Vos sabés cómo es una actuación. Al contrario, es que me divierto mucho y por eso quiero después. Qué genial. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, los escucho, me encanta el programa, me divierten mucho y me acompañan por sobre todas las cosas. Vamos, sale con todo. ¿Desde dónde escuchás? ¿De qué barrio? Desde Ituzaingó. Espectacular, aguante el oeste. Vamos. ¿Cuántos años tenés, Ale? 57, todavía se dice. Me encanta. Bien, ¿estás casada, encanta. Soltera, wow. vos, Ale? Viuda. Viuda, bueno, tranqui. ¿Y estás buscando pareja o estás tranquila sola? No, ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta. No, hace 20 años que enviudé, quedé con tres chiquitos muy chiquitos, a los 36 años, tuve una pareja, que de la cual me separé hace 6 años, estuvimos 6 años en pareja, y bueno, ahora me dedico a mis hijos. Bueno, a mi perfecto, mientras estés bien, querida. Capaz ahora el test del corazoncito te va a decir cómo es tu futuro, ¿eh? ¿Quién te dice por ahí? Con todo. Escucha, claro. Está... porque el destino... suceda. Exactamente, el clarísimo. Destino. Confiemos en el destino. Ale. Lástima que la por la que tengo, si no, haría las milanesas con. No. No, yo voy a tu casa si me invitas. Vamos a comer milanesa. ¿Vos yo, solo pero o yo voy también? Yo solo. Después vamos. Bueno. Bueno, trae una vianda, Ale. No me carguen la salida. Experta claro. en milanesas, te digo. Experta. Yo soy experto en cata de milanesas. Ale, escucha, respóndemelas lo más rápido que puedas, ¿sí? Hay dale. Algunas que son multiple choice. Dale, es con opciones. Multiple choice. Bueno, vamos, Vamos. ¿Cuándo estás congestionada? ¿Qué haces? A. Te tomás una pasta. B. Sufrís con el agüita que se te cae y seguís con tu vida, con todos los quehaceres que tenés que hacer. C. Parás todo y no vas a trabajar y sopa y té por 3 días. Me tomo una pasta. Bien. Bien. ¿Ya fuiste maquillada al gimnasio? Obvio. ¿Chocolate amargo o chocolate con leche? Chocolate amargo. ¿Te excitaste alguna vez con un médico? Sí, cómo no. ¿A tu último ex lo dejaste vos o te dejó él? Me dejó él. ¿Qué preferís? ¿Dolor de muela o dolor de oído? Dolor de muela. ¿Te comiste alguna vez un colorado? ¿Sabes que no? Mira. ¿Los fideos se cortan o van enteros? Entero. ¿Se te escapó alguna vez un gas en la intimidad? Nunca. ¿Tendrías sexo con algún familiar? ¿Si está bueno? Bien. ¿Qué cantante te da vergüenza que te guste? Arjona. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. ¡Genial! ¡Despedido! Si pudieras inventar un nuevo sabor de helado, ¿cuál sería? Tengo tres opciones. De hamburguesa. A. Remolacha. B. Salame. C. Chicharrón. La primera, remolacha. Remolacha. Remolacha, qué rico. Si tuvieras que pasar 24 horas con alguien, ¿con quién sería? Tengo tres opciones también, y es la última, con Milei, Canosa o Yanina Latorre. Canosa. Mira, sorprendente. Pensé que era Yanina Latorre. Sí, por lo menos para lo que te cuente chismes. Sí. Bueno, acá ha finalizado el test y te digo los resultados. ¿Qué resultados dio? El centro de cómputos. Abrí la anilla. A ver. Alejandra, ¿no es tu nombre? Sí. Y sí. Acá, ya te olvidaste, querida. No, pero lo tengo que comprobar acá. Somos de Ríos. Acá en el resultado dice que se llama Alejandra. Ah, lo corrobora, perfecto. Ok, los resultados arrojan que Alejandra en el test de corazoncito cumplió con el 87% de las expectativas. Ah, buenísimo, dale. Buena efectividad. Alejandra tuvo una fuente de chocolate en su cumpleaños de 15.
Siempre pierde las medias y tiene un cajón lleno de medias huérfanas. Es verdad. Siempre se le van a escapar los gatos. No le dura ni un año. ¿Qué los gases? No, los gatos. No. Los gatos sí, obvio, se escapan. ¿Viste? Hay una amiga tuya que te tiene mucha envidia y ¿sabes lo que te hace? Te denuncia en Instagram. ¡No! Sí. ¿Quién será la perra? Lo peor que te pueden no hacer. No soportan mi bello rostro. Exacto. No. Y ¿sabes qué, Alejandro? Tengo una muy buena noticia. Vas a tener mucha suerte en el juego este año. Te tiro un número, el 23. ¡Excelente! ¡Vamos, genia! ¡Excelente! Llegaron las hamburguesas. ¡Es el día del cumpleaños! ¿Viste? No. Este test es lo más. Es más, exacto. El televisor me lo voy a ganar yo. ¡Bien! Vamos, la televisión de la pop. Bueno, un éxito rotundo. ¿Les puedo decir algo? Sí, querida. Los amo, me hacen mucha compañía, de verdad, fuera de broma. Desgraciadamente se me rompió la tele, estoy sin tele. Para lo que hay que ver, entonces, querida. Mejor. Mi hijo me compró una nueva, ¿sí? Un Smart TV. Mi otro hijo sin querer la rompió, todavía está pagando. Uh-huh. Y mi hermano me dio una de esas viejitas, ¿viste? De tubo, de la época de Ñaupa. Sí. Y se me quemó también, así que me quedé sin tele. Es una maldición. Alejandra, por ser tan buena oyente, yo voy a tratar de influir en el sorteo de la pop y voy a hacer que te la ganes. Te juro que me hace mucha compañía. Sí. Le voy a poner like a tu comentario. ¿Qué dice Ale? Estoy enamoradísima del programa. Los escucho todas las noches con mi hijo de 16. Nos atrapa. Tengo muchas cosas por contar, así que en la semana seguramente te llamamos y nos contás. Dale, vamos a estar ahí atentos. Te mandamos un beso, Ale. Mucha luz para todos. Muchas gracias. Besos, Ale. Gracias. Bueno, me encantó, querida. Completísimo. Completo. Che, me tengo que ir. Gracias por todo. Mañana nos vemos. Sí, gracias che, por venir. Recuerden que esta semana ya no vamos a estar al aire el viernes. A partir de esta semana, la noche paranormal va de lunes a jueves y el domingo comienza la semana próxima. O sea, el domingo 2 de julio venimos en vivo a las 9 de la noche. Con la noche paranormal de domingo a jueves. Perfecto, y algo más, es el primer programa el del domingo, ¿sí? ¿No? 2 de julio. Y a las 0 horas.